Gracias, gracias amigos de RDC, Redacción Deportes. Sean bienvenidos al fútbol, fútbol internacional. Partido que corresponde a la Copa Libertadores de América, el arranque para su equipo boliviano. Recordemos que el conjunto de Bolívar jugará en condición de visitante ante Deportivo Lara. En lo que significa Bolívar, recordemos, fue y clasificó como Bolivia 4 a la Copa Libertadores de América. Entonces tendrá que enfrentar en condición de visitante frente al Deportivo Lara en Barinas, en aquel estadio donde jugó la selección nacional y perdió, recordemos, por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ante la Vinotinto, ante la selección venezolana. Mauricio Cambrazo Rubiro, ¿cómo está, Mauricio? Muy buenas tardes, bienvenidos a RDC, Redacción Deporte, Copa Libertadores. Julio, ¿cómo te va? Saludos cordiales también para toda la gente que comienza a aprenderse también con esta transmisión. Recordemos que este partido, que arranca a las 18 horas con 15 minutos, corresponde a la primera fase de la Copa Libertadores de América, el torneo más importante que se juega a nivel de clubes, que organiza Conmebol en nuestro continente. Un partido en el que, bueno, vamos a ver el estreno de este Bolívar, dirigido por el brasileño Antonio Carlos Sago, al que vamos a ver qué tipo de propuesta coloca en este primer gran desafío que tiene jugando Copa Libertadores, Julio. De ya, mirá, lo que siempre hemos continuado en RDC, Redacción Deporte, y hablamos cuando toca hablar el tema de la selección nacional. Vamos a analizar cuántos goles extranjeros pone en cancha, en definitiva, el equipo de Bolívar. Mirá, más fácil es contarlos los jugadores nacionales que tienen cancha el conjunto de Bolívar. Va con Rubén Cordano en el arco, que es nacional. Va con Diego Bejarano, que es nacional. José Carlos Fernández, José Sagredo, Leonel Justiniano, Gabriel Villamil, y para de contar, esos son los, y Carlos Tonino Melgar, esos son los nacionales, luego son los extranjeros. Pero saludamos a Jesús Alexander Sarabia. Jesús Alexander, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a RDC, Redacción Deporte. ¿Cómo está, Julio? ¿Cómo está, Mauricio? La verdad que sí, hoy Copa Libertadores, el estreno de Bolívar en fase 1. Recordemos, ante un, bueno, podría decirse duro rival, Julio, pero también recordemos que Deportivo Lara no ha tenido ritmo de juego, cosa que en esto puede tener ventaja Bolívar. Si bien tuvo una goleada a Blooming, pero otra cosa ya es el ritmo de competencia. Y en eso, en este caso, la ha tenido Bolívar, Julio, el anterior fin de semana, cosa que Deportivo Lara hasta ahorita ni siquiera ha empezado la pretemporada. Así que en los papeles se habla de un partido, entre comillas, fácil, pero otra cosa ya es en cancha, digamos. Es cierto. Ya tenemos la formación titular del equipo de Bolívar, como también del equipo visitante. Esta es la formación titular, repetimos, del conjunto visitante Bolívar. Forma de la siguiente manera, con la casaca número 12 para Rubén Cordano. Dorsal número 8 para Diego Bejarano. Con la casaca número 20 para Alberto Quitiana. Número 4 para José Sagredo. Y cerrando el sector defensivo con la casaca número 21 para Roberto Carlos Fernández. Medio sector, casaca número 23 para Leonel Justiniano. Número 15, Gabriel Villamil. Dorsal 18 para Carlos Tonino Melgar. Número 17 para Patricio El Pato Rodríguez. Número 11 para Bruno Sabio. Y con la casaca número 19 para Francisco da Costa, más conocido como Chico. Esa es la formación titular de Carlos Antonio Sago, formación titular del conjunto de Bolívar cuando ya empieza a hacer la etapa precompetitiva en el terreno de juego, el conjunto visitante, el equipo paseño. Recordemos, Julio, que en este caso Bolívar está visitando un lugar o terreno conocido en este caso para algunos jugadores del mismo club. Recordemos que Bolívar jugó, bueno, la selección boliviana jugó en Venezuela en el mismo estadio, en el Agustín Tovar, en Barinas. Así que, como decía Francisco Sago en la entrevista antes de su viaje, es un terreno conocido por, obviamente, los jugadores nacionales. Es un clima ya conocido, porque recordemos que Barina es conocido por eso, por tener un clima muy caliente, muy pesado, cosa que se le puede llegar a complicar en este caso a los extranjeros, los clubes que se vienen del exterior. Así es, más o menos luce la cancha, que está en óptimas condiciones. Ese año de juego la selección nacional, y que recordemos perdió ante la Vinotinto por 4-1 en lo que corresponde a las fechas eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Mientras tanto, vamos, por supuesto, ya lo conocer la formación titular del conjunto Deportivo Lara, que va de la siguiente manera, con la casaca número 25 para Luis Curiel. Dorsal número 5 para Bernardo Manzano. Número 14 para Christopher Rodríguez. Dorsal 13 para Henry Pernia. 17 para Rodney Chirinos. Número 2 para Diego Melian. Casaca número 11 para Johan Moreno. Número 6 para Telasco Segovia. 28 para Manuel Palma. Número 7 para Rubén Rojas. Y con la casaca 19 para Joan Castillo. Director técnico Jorge Durán. Esa es la formación titular del conjunto venezolano. Y te pregunto, Mauricio Cabral Ferrufino, ¿cómo puede ser la propuesta en este caso del conjunto de Bolívar, en el entendido que jugó
Su primer compromiso, recordemos, lo hizo en el torneo de la edición profesional. Derrotó al conjunto de Blooming por 7-0, pero sabemos los inconvenientes que tuvo el equipo de Blooming. Pero de qué manera le ha permitido a Bolívar llegar a este compromiso, a este primer encuentro internacional, con una victoria en el fútbol local. Arriba va Da Costa y Bruno Savio. Sí, sí, sí. El chico le dicen a Francisco Da Costa, ¿no? Francisco Da Costa, más conocido como chico. ¿Sabes quién extraño? Y de verdad, esto es algo que yo les reclamo a Bolívar. En realidad, más que un reclamo, es una observación. ¿A Bruno Miranda? A Bruno Miranda. ¿Sabes por qué? A ver, viene de ser titular en los dos partidos de eliminatoria. Sí, después. Por las eliminatorias con la selección nacional. Y normalmente, o habitualmente, en Bolívar han terminado postergando, si vos querés, a los delanteros nacionales, que terminan salvándole las papas en algún momento a la selección. Mirá vos, ahora le toca a Da Costa y a Savio. En anteriores oportunidades han tenido que postergar, me recuerdo a Víctor Alonso Ábrego, al mismo Bruno Miranda, al mismo Miranda, que también tuvo que esperar su chance. Y ahora que tienen la posibilidad de ser titulares, porque vienen de alta competencia, no vienen de jugar contra cualquier rival, vienen de jugar partidos de eliminatorias. Recordemos que Bolivia enfrentó a la selección de, al último partido fue contra la selección de Chile, y previo al partido contra la selección de Chile había enfrentado a la selección de Venezuela. Así son partidos difíciles, complicados, con rivales de nivel. Y ahí tenés a jugadores como, por ejemplo, te lo comentaba anteriormente, como el mismo Bruno, que marcó ante Venezuela, que tuvo la chance de jugar también como titular junto a Martín el partido frente a Chile, y hoy no aparecen. Lo habitual en Bolívar, lo habitual, digo, se está volviendo habitual, es que los jugadores nacionales no les interesa a Bolívar. Le interesa para tenerlo ahí, en realidad, pero no para hacerlo jugar. Es por eso termina perdiendo muchísimo, ¿no? Claro, el otro día conversaba, de verdad que tuve la oportunidad de conversar con César Menacho, por ejemplo, un futbolista que hizo un gran partido en el duelo del fin de semana frente a Royal Party en el estadio Tahuichi, jugando para Wilterman. Y fue otro de los postergados durante mucho tiempo en el equipo de Bolívar. Y hoy, ¿sabes qué me preocupa? Que lo terminen postergando también a un jugador como Bruno Miranda, que viene a hacer un buen partido, que en fin, que digamos uno diga, ah, no, pero ni siquiera titular en la selección, ni siquiera fue convocado, no. Esas son las contradicciones, pero son Mauricio, contradicciones totales, pero están haciendo, buscando hacer una, uno dice, buscando hacer una, buscando talento en Santa Cruz para darle prioridad a los chicos, a los bolivianos. Bueno, Mauricio, un dato interesante, en este caso para Bolívar, en Venezuela, 4 partidos ganados y 2 partidos empatados. O sea que Bolívar no conoce de la derrota en Venezuela. O sea, un dato muy interesante. Y creo que por eso Bolívar tiene una gran presión esta misma tarde-noche. De, en este caso, ejercer esa ventaja que tiene ante los equipos venezolanos. Y bueno, Mauricio, también quiero mandar un gran saludo a todas las 27, 28 personas que ven la transmisión. A Caterina Aguilar Franco dice que nos están escuchando, excelente señal. Así que, verdad, muchas gracias por saber que estamos en óptimas condiciones. Y bueno, Mauricio, interesante dato, como te digo. Bueno, muy interesante. Sí, te decía Jesús, a ver, Jesús comentaba algo interesante en torno a lo que tiene específicamente Bolívar. Otro de los aspectos llamativos dentro del equipo titular, que bueno, se anticipa para enfrentarse dentro de poquito a Deportivo Lara, son la cantidad de bolivianos que va a haber en cancha. Boliviano, digo, en Bolívar, ¿no? ¿Cuántos nacionales ha contado? A ver, está Cordano 1. Rubén Cordano. Diego Bejarano 2. Ya, José Sagredo. Sagredo 3. Roberto Carlos Fernández 4. Tonino Melgar 5. Leonel Justiniano 6. Villamil 7. Parar de contar. 7 de 11. Sí. 7, 8, 9, 10, 11. Claro. Aceptable, ¿no? Aceptable bien, porque en otras oportunidades los más duros críticos a la selección nacional. Mauricio Soria, por ejemplo. Claro, puso prácticamente el 90% lo puso. Fue al revés, ¿no? Fue al revés. Claro. 9 extranjeros. Lo mismo pasó con Julio César Valdivieso lo también. Lo mismo pasó con Valdivieso. Entonces, en algún momento contra Palmaflor, cuando Palmaflor y Wilton se enfrentaron en la previa de la Copa Sudamericana. ¿Te recordás en la fase previa? Claro. Bueno, en la fase 1, en realidad, terminaron jugando con 9 extranjeros en cancha y son buenos dos de los que reclaman más, o dos de los que se hacen más nacionalistas en nuestro fútbol nacional, ¿no? Así es. El compromiso va a arrancar 18:15. Usted lo dirá a través de RDC, Redacción Deportes Radio. Luego estaremos ya enganchando lo que corresponde a la FM 92.2, la 960, en la AM, las 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital. Más de 30 personas conectadas en el Facebook, las redes sociales de RDC, Redacción Deportes. Para los que recién se incorporan a la transmisión, Bolívar forma, recordado en el arco, Diego Bejarano, Alberto Guitiano, José Sagredo, Roberto Carlos Fernández,
Carlos Tonino Melgar, Donel Jutiriano, Gabriel Villamil, Patricio El Pato Rodríguez, Bruno Sabio, y Francisco Da Costa, más conocido como Chico Da Costa, director técnico Carlos Astorio Sago. Mientras tanto, que el Deportivo Lara de Venezuela forma con Curiel en el arco, Manzano, Rodríguez, Pernía, Chirinos, Meleán, Moreno, Segovia, Palma, Roja, Castillo, director técnico Jorge Durán, responsable técnico del conjunto venezolano. El partido que va a arrancar 18 horas con 15 minutos. Primera participación del equipo boliviano, de los bolivianos, repetimos, en torneo a nivel internacional en esta temporada 2022. No nos olvidemos que los clasificados a Copa Libertadores por parte de Bolivia son: Bolivia 1 es Independiente de Sucre, Bolivia 2 es el equipo de Alborredi, Bolivia 3 el cuadro de Strongest y Bolivia 4 es Bolívar. Mientras tanto, que en la Copa Sudamericana, recordemos que los clasificados son Royal Party, Oriente Petrolero, Wilstermann y el equipo de Guavirá. Recordemos que en la primera ronda de lo que corresponde Copa Sudamericana se enfrentarán Royal Party ante Oriente Petrolero, mientras tanto que Guavirá tendrá como rival al conjunto rojo de Wilstermann de Cochabamba. Julio, vamos a repasar el resultado en este caso. La fase 1 de Copa Libertadores empezó el día de anoche con el empate 1-1 entre Montevideo City Torque y Barcelona Sporting de Ecuador. Recordemos, Julio, mira cómo es importante el ritmo de competición. Ese partido anoche al City le ha costado mucho porque la Liga Uruguaya no empezó, mientras que en el caso del Barcelona por lo menos ya tuvo una primera fecha de liga empezada. Así que qué importante es tener aunque sea algo de ritmo de competición, porque si no la vas a pagar muy caro. Y bueno, recordemos que ya en ninguna fase, Julio, ya no existe el gol de visitante, el gol doble. Prácticamente el resultado que saque, si empatan, digamos, City, Torque y Barcelona en la vuelta, se van directamente a los penales. Así que todo para despegar. Hoy el Deportivo Lara, Bolívar a las 6:15 y se cierra la fase 1 a las 8:30. Universidad César Vallejo en Perú contra Olimpia de Paraguay. Quiero aprovechar para mandar un saludo cordial para Sergio, un amigo uruguayo. Anoche estábamos comentando y decía, nos vemos mañana porque, bueno, a apoyar al equipo de Bolívar, decía, hay un equipo nacional, se siente más boliviano que nunca. Y bueno, saludo cordial para Sergio, para todos los amigos ahí en el Remanso, calle 1 Oeste Final, en la zona de Remanso, ahí. Pizza. No, son realmente buenas. Realmente espectacular. Sí. Así que saludo para Sergio y toda la gente que está siempre en sintonía de RDCR de Acción Deporte. Ya se encuentra el Deportivo Lara en el terreno de juego, ya se encuentra la gente del equipo de Bolívar. Todo para que arranque el compromiso por Copa Libertadores de América. Bolívar va con Rubén Cordano en el arco, va con Diego Bejarano, casaca 8 en la espalda, casaca 20 para Alberto Guitián, casaca número 4 para José Sagredo, otro futbolista de selección, número 21 para Roberto Carlos Fernández, que seguramente lo vamos a ver desbordando por el sector izquierdo, 18 para Carlos Tonino Melgar, refuerzo por cierto de la academia para esta temporada, número 23 para Leonel Justiniano, un inamovible en la mitad de la cancha para Bolívar y la selección, número 15 para Gabriel Villamil, 17 para el Patito Rodríguez, que bueno, nuevamente juega torneo internacional, esta vez Copa Libertadores, vistiendo la camiseta de Bolívar, número 11 para Bruno Sabio, delantero que lo vimos el domingo en el partido frente a Blooming, que marcó goles, 2 goles, número 11 para Bruno Sabio, 19 para Chico Francisco Da Costa, número 19. Bueno, el técnico es, como habíamos anunciado anteriormente, Antonio Carlos Sago, dirigiendo Copa Libertadores. Fuerte abrazo para las 67 personas que tenemos conectadas en estos momentos. Más de 29 veces compartido la transmisión. Estamos también a través de YouTube. Por YouTube, Mauricio. Bien, estamos en YouTube, estamos en Facebook. YouTube y Facebook. Está bien. Entonces, enseguida vamos a estar también a través del Periscope. Ya falta poquito, Julio, para que arreglemos las cuestiones técnicas. Sí. Y después ya estemos de lleno en todas nuestras plataformas. Así es, se viene mucho fútbol el próximo fin de semana. Hoy estaremos repasando lo que va a ocurrir con la segunda fecha del torneo de la división profesional, la misma que va a arrancar el próximo viernes a las 20 horas 8 de la noche. Jugará el equipo de Oriente Petrolero en condición de local frente a Aurora Cochabamba. Voy con Jesús Alexander Sarabia. La información siempre importante. Terna Paraguay, en este caso el árbitro principal del partido es Ever Aquino, Eduardo Cardoso Paraguay y José Cueva Paraguay. La cuarta árbitro es mujer, en este caso María Carvajal de Chile. Gracias, don Ever Aquino, cuarteto paraguayo, terna paraguaya para el compromiso a nivel internacional. Todo listo para que se tiren la línea. El compromiso que va a arrancar por Copa Libertadores de América. Una noticia importante, Julio, antes de que arranque el partido, en todo caso, el primer partido de Copa Libertadores para los bolivianos. Y una tiene que ver justamente con Bolívar. Se ha confirmado el retorno de Luis Aquín. Sí, y bueno, sí, deja al Carlos Manucci de Perú para integrarse nuevamente a la Academia Paceña. Y la segunda información tiene que ver específicamente con Marcelo Martín Moreno. Hablabas hace poco del fútbol paraguayo,
Bueno, y se trata Marcelo Martín, dentro de poco será presentado ya de manera oficial en Cerro Porteño de Paraguay, que le envió en realidad su avión, un charter para poder traer al delantero nacional y que se una de inmediato al cuadro de Cerro Porteño de Paraguay, si no el más grande, uno de los más grandes de ese país, ¿no? Recordemos que en el fútbol paraguayo, en Cerro Porteño, más concretamente han jugado jugadores como el caso, por ejemplo, de Marcelo Saldía, jugó en su momento con Lorgio Yuyi Álvarez, también estuvo Lucho Cristal, es decir, jugadores que fueron importantes en el fútbol paraguayo, así que para destacar y para tomar nota. Va solamente con dos en ataque, como era Costa y Sabio, el equipo de Bolívar, con tres en la mitad de la cancha, el Pato Rodríguez, Leonel Justiniano y también la participación de Villamil, y prácticamente fortaleciendo la última línea el equipo de Carlo Antonio Sago. Prácticamente Bolívar está yendo con todo en defensa, bueno, en proteger la línea defensiva, como decía Julio, y le das obtener mínimo, Julio, un resultado positivo. Primero si es el empate, obviamente, para en este caso buscar la victoria en La Paz, pero si te sale la victoria, mucho mejor, como te digo, Julio, nuevamente. Una cosa es tener ritmo de competencia como lo tiene Bolívar, a diferencia de Deportivo Lara. Así que, como te digo, en los papeles debería ser un poco más fácil para Bolívar, pero otra cosa ya es en cancha. Correcto, serán 90 minutos a todo ritmo, seguramente a todo pulmón lo que va a tener que enfrentar el equipo de Bolívar. Capitán, recordemos, del conjunto Deportivo Lara, Ronnie Chirino con la casaca número 17. Entre tanto, el capitán del conjunto de Bolívar, Diego Bejarano, responsable de dar un poquito de orden, tranquilidad en el terreno de juego del equipo de Bolívar. Ya se encuentra don Ever Aquino, el árbitro paraguayo, para prácticamente dar indicación correspondiente para que arranque el encuentro que va a ser el primero de los equipos bolivianos en lo que corresponde Copa Libertadores América. Voy rápidamente a un concepto preliminar de Mauricio Cambra Ferfino. ¿Qué espera este partido? ¿Cómo te imaginas que arranque Bolívar? La historia hasta ahora, en la historia de todos los partidos de Copa Libertadores de Bolívar jugando en Venezuela, no sabe de derrotas. Ese es un dato relevante porque, bueno, intentará mantener justamente esa buena racha que mantiene Bolívar jugando de visitante ante equipos venezolanos. No ha perdido hasta ahora en toda su historia. Bueno, esperamos que no sea la primera vez, no, al contrario, que Bolívar consiga un buen resultado, que consiga traerse una victoria para rematar jugando de local en la ciudad de La Paz la próxima semana y así avance a la siguiente fase, a fase 2 en todo caso, de Copa Libertadores de América. Evidentemente, ya estamos, apretamos, por supuesto, lo que va a significar también el minuto de silencio, como es habitual, como determina, por supuesto, lo que corresponde a la Confederación Sudamericana de Fútbol, como también las autoridades que, por supuesto, ponen siempre de manifiesto el reconocimiento a aquellos que siguen luchando, algunos que han peleado, han perdido la derrota, la pelea del COVID-19. Arranca y se pone en marcha el fútbol. Empieza a tocar la pelota el equipo de Bolívar, se equivoca en la mitad de la cancha. Villamil saque de la tres que le corresponde al conjunto Deportivo Lara. Estaremos atentos para estos consejos que son importantes en RDC Redacción Deporte. Va a intentar la gente del equipo Deportivo Lara con la pelota, buscando el pelota que corra por el sector derecho. Va a intentar para que pueda recibir la pelota a tres jugadores. Intenta para que aparezca Segovia. Segovia con la pelota, ataca a la gente del cuadro de Deportivo Lara en la mitad de la cancha, de un sector. Busca el número 14 para que aparezca Rodríguez. Rodríguez con la pelota, va a ser último stopper por derecha. Intenta para Rodríguez, primero, segundo, lo que corresponde a este primer tiempo. Ataca el conjunto de Bolívar, intenta, quita la pelota en la mitad de la cancha para que aparezca Villamil. Villamil con la pelota, hace rebotar en nombre de Deportivo Lara. Lateral, saque de banda que le corresponde al conjunto de Bolívar. Ya empieza Jorge Durán, responsable técnico del Deportivo Lara, a dar ciertas indicaciones a su dirigido Mauricio Cambará Ferrufino. Ataca por ahí Bolívar, está intentando en todo caso presionar en zona alta, presionar a su rival para no cederle el balón. Sabe Bolívar que es clave estos minutos sentar supremacía en todo caso con la pelota para intentar desde este minuto de juego ir aplomando lo que pretende de aquí en adelante, ¿no? Mientras tanto, también Carlos Antonio Sago, el responsable técnico del equipo de Bolívar, da la indicación correspondiente. Un minuto con 20, arranca este partido. Va a intentar la gente del equipo de Bolívar, busca la pelota, primero aparece el cuadro Deportivo Lara, entrega para que aparezca el jugador Palma con la pelota, ataca el conjunto venezolano, va el pase profundo, va a intentar el representante del cuadro venezolano, primero aparece la pierna del jugador Huitián, el conjunto de Bolívar, lateral, saque de banda que le corresponde al conjunto de Deportivo Lara, primero minuto este compromiso, 0 para Bolívar, 0 para el conjunto venezolano. Atento Cordano, atento Huitián, ahí en la última línea, hace las últimas indicaciones, el portero nacional no quiere ningún tipo de sorpresa ahora que ataca Lara. Acaba de intentar el equipo llanero, el cuadro venezolano, dos hombres en la marca, entre ellos estaba Leonel Justiniano, quita la pelota, va a intentar, busca, levanta el centro para que aparezca Palma con la pelota, remata, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Lara! ¡Golazo! ¡Gol!
venezolano. Apareció el hombre con la casaca número 17. Ronny Chirino, un gol de vestuario, se puede calificar. Un centro por derecha, se equivocó en la marca el conjunto de Bolívar. Entregó la pelota un poco retrasado y aparece el jugador Chirino con la casaca número 17 para rematar, para buscar el perfil. Nadie marcó, tocó la pelota bien al ángulo, el palo derecho, el portero Cordano no puede hacer absolutamente nada. Lo madrugan a Bolívar. Chirino con la pelota, con la casaca número 17, cuando arrancaba este encuentro, primeros minutos. Deportivo Lara 1, Bolívar 0. Lo primero, la gran defensa Chirino, eso es muy importante remarcarlo. Segundo, ¿cómo falla Bolívar en esa última línea? Tanto Villamil como Diego Bejarano terminan prácticamente mirándole a Chirino, que llega desde frente al portero Cordano, tranquilo, sin oposición alguna, para terminar rematando de derecha al ángulo izquierdo del portero Cordano, que termina siendo vencido, que pese a que se estira, no llega a despejar la pelota. Zapatazo inatajable para el portero boliviano. Grueso error en la última línea, quedaron estáticos, no hubo quien primero controle el centro desde el sector derecho y después cómo quedaron tanto Villamil como el mismo Diego Bejarano mirándole a Chirino cómo remataba y marcaba. Fue un remate no potente, pero sí bien colocada la pelota. Voy también al concepto importante de Jesús Alexander Sarabia, cuando vemos la reiteración de la misma, nadie marcó prácticamente en el borde del área grande. Protesta Rubén Cordano, es para menos, gana el equipo local por un tanto contra cero. Así es, Julio, cómo no protestar si también tu defensa, o sea, pone una línea de 5 y prácticamente ninguno te deja desprotegido. Realmente Chirino tuvo todo el tiempo para tirar ese realmente verdadero zapatazo y lo deja imposibilitado a Rubén Cordano, que hace todo lo posible y lastimosamente cae el primer gol para el Deportivo Lara. Y como decía Julio, a pesar de que Bolívar tenga un poco de ritmo de competencia, pero igual yo te digo que la goleada con Blooming pudo haber sido un espejismo, y eso igual lo dijo Sago, que cuidado que caigamos en ese espejismo de caer en la confianza, y lastimosamente parece que Bolívar cayó en eso. Acaban cuatro minutos de la primera etapa, 4 minutos del primer tiempo, el compromiso marca la victoria para el equipo local. Está derrotando Deportivo Lara a Bolívar por un tanto contra cero. Recordemos, Chirino, a los 3 minutos de la primera etapa. Estaremos luego repasando los partidos que se vienen en la segunda fecha del torneo de la división profesional de fútbol boliviano. ¿Qué pasa con quién enfrenta al equipo de Bolívar? ¿Con quién enfrenta a los equipos cruceños? Estaremos repasando el próximo minuto. Acaba de intentar Bolívar hasta ahora en los primeros 5 minutos casi la primera etapa. Mauricio Cambará todavía no tiene aproximación, más al contrario, el conjunto venezolano lleva la batuta, toca la pelota Andrea para Caprega, el jugador Moreno con la pelota, la mete a la cancha, quitó limpiamente para Jutiriano, corre rápidamente para Caprega, Sagredo con el balón, ataca el conjunto de Bolívar, pisa la pelota, la redonda el número 5, bien en la marca, firme en la marca el hombre que lleva el dorsal número 5, nos referimos al jugador Manzano, empuja la pelota, lateral, saque de banda que le corresponde al equipo de Bolívar. 5 minutos, concepto, repasamos el comentario de Mauricio Cambará Ferrufino. Ha sido duro sin duda el golpe anímico que ha recibido Bolívar, es como un puñetazo que te deja groggy, que te deja ahí sin reacción. Busca a Bolívar reponerse rápidamente. Hubo un ingreso por el sector izquierdo de Roberto Carlos Fernández, que ahora intenta hacer sociedad por ese sector con el mismo Sagredo. No es fácil para Bolívar, tiene que demostrar temple, tiene que demostrar de aquí en adelante, bueno, de qué está hecho para tratar de salir lo más antes posible de este trance. Acaba de intentar, busca Bolívar con la pelota, aparece Francisco Las Costas, primero aparece el defensor, quita la pelota media, otra vez intenta, busca para Caprica, Bruno Sabio, buscó el remate, le faltó potencia, bien firme el portero Curiel, arquero que lleva el 2-0 por 25, mira, en 6 minutos de este primer tiempo, el primer remate, el nombre del equipo de Bolívar, que todavía no tiene volumen de fútbol coherente, el conjunto que dirige técnicamente Carlos Antonio Sago, todavía no aparecen los refuerzos en escena. Quita la pelota buscando para que pueda recibir el jugador de Castillo. Castillo con la pelota, descarga por derecha para que pueda retestar en esa zona. Intenta el cuadro a través del jugador Melián. Melián con la pelota y se rebotar en el nombre de Bolívar. Lateral, saca de banda que le corresponde al conjunto venezolano. En 6 minutos, Julio, se lo ve aún. Un Sago no tranquilo. Realmente no le está gustando la funcionalidad de Bolívar prácticamente en la línea defensiva, ni qué decir en la parte media. Apenas un remate en 6 minutos. Realmente Bolívar está dejando mucho que desear. Y bueno, realmente mereció el resultado para Lara, que hace un momento acá tenía una posición adelantada. Si no, yo te digo que Lara pudo haber aperturado más en el marcador. 7 minutos, lo que corresponde a la primera etapa. 7 minutos del primer tiempo, buscando para Cabreja Villamil. Villamil con la pelota, entrega por la mano izquierda para Roberto Carlos Fernández. Está Roberto Carlos, busca la pelota, intentó, levantó el centro, rechaza la defensa del conjunto venezolano. 20 está para que pueda recibir, buscaba la pelota, comete falta el hombre venezolano. Estaba cometiendo falta el jugador Segovia en la mitad de la cancha. El hombre que lleva la casa número 6, tiro libre en 7
minutos 20 segundos de este primer tiempo. La falta fue en contra de Roberto Carlos Fernández, que reclama, y es tiro libre en contrapartida. Tiro libre que le favorece al conjunto de Bolívar. Puede llegar el empate en esta jugada. Vamos a ver qué es lo que resuelve la gente. El cuadro que dirige técnicamente Carlos Antonio Sago. Está frente a la pelota dos hombres. Entre ellos está Leonel Justiniano. Sagazapa, el portero Luis Curiel, el arquero venezolano, para que pueda, por supuesto, revisar lo que significa la barrera, cómo está parada. Luego escuchamos a Juan Carlos Teropayo con estos consejos que son importantes. También está en escena Carlos Torino Melgar. Vamos a ver qué es lo que resuelve el ex hombre de Roger Pari, ex hombre del equipo de Wisterman, Carlos Torino Melgar. Cuatro en barrera, coloca el portero Curiel. Va a intentar la gente del cuadro de Bolívar. Está frente a la pelota Torino Melgar. Va a buscar el perfil. Autoriza Ever Aquino, el árbitro paraguayo. Busca para Tonino, Tonio con la pelota, busca el remate, remató, tocó en la barrera del conjunto llanero, tiro de esquina que le favorece al equipo de Bolívar. Bueno, buena la intención, en realidad intentó ahí que se abra la barrera, pero el remate terminó rebotando en un defensor y termina desviándose. De todas maneras, te decía, es importante la llegada porque Bolívar le puede ayudar para reaccionar en un momento difícil. A los dos minutos que te haga un gol, te desconcentra todo, te obliga a cambiar el panorama, ¿no? Acá busca, levanta el centro, ganó arriba el portero Curiel. Gran aproximación, buena arremetida el portero venezolano, que prácticamente sale, sujeta la pelota, gana la pelota aérea. Cuando se quería jugar rápidamente el conjunto venezolano, comete falta de Bolívar y Ever Aquino lo va a convocar al hombre de Bolívar. Una más, agüitear, una más y te saca amarilla. Claro, lo que pasa es que inteligente el arquero venezolano, sabía que tenía que jugar rápidamente y creo que merecía tarjeta amarilla. Sí, merecía tarjeta amarilla. Sí, toma el hombro en realidad. Huitian lo toma el hombro al portero del Deportivo Lara. A Luis Curiel. Luis Curiel. Bueno, Curiel termina, con C. Curiel termina cayendo, en realidad. Merecía amarilla, en realidad. Sí, Julio, sí, realidad, sí, de todo punto de vista. Me parece que Duiter fue central. Nada correcto lo que hace Huitian. Y riesgoso, además. Una amarilla que le pudo haber costado una amarilla de una manera tonta, ¿no? Evidentemente, 9.35 de la primera etapa, 9.35 del compromiso. Está ganando el equipo venezolano por un tanto contra cero. Busca la pelota. Saludamos a toda la gente que está en sintonía de RDC, Redacción Deportes Radio, tras que termina el noticiero a través de la FM 92.2 de la 960, 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital. Enganchado para que la gente pueda también recepcionar a través de su vehículo que está siguiendo la transmisión. Busca remate. Remate potente. El hombre que lleva la casaca 19. Nos referimos en el conjunto venezolano. Se trataba aquella jugada del Jorge Castillo. Remató el zurdazo, dejó la respuesta Rubén Cordano. Lo veo más aplomado el equipo venezolano, Mauricio Cambará. Lo veo más compacto, lo veo por supuesto más atrevido futbolísticamente hablando. Luego estaremos repasando lo que se viene prácticamente en la fecha número 2 del torneo de la división profesional del fútbol boliviano. Buscando para Sagredo. Sagredo con la pelota, entrega por la banda izquierda. Son 10 minutos, 20 segundos del primer tiempo. Voy con Jesús Alexander Sarabia. Luego esta jugada. Ataca buscando para que pueda recibir para Bruno Sabio. Sabio con la pelota, intenta buscar remate. Sabio. Remató Sabio, tocó rebotar. Por supuesto, era el Pato Rodríguez, el Patito Rodríguez, el ex hombre de Wisterman. Remató de fuera del área grande. Remató fuera del área grande. Claro, había desviado el nombre del equipo de Deportivo Lara y tiro de esquina que le favorece al conjunto de Bolívar. No solamente uno, todos necesitamos, ¿no? Todos necesitamos tener mejor proyección en los remates a la distancia. Buscando para el Pato Rodríguez con la pelota, busca el bate, centro. Indecisión en la última línea del conjunto venezolano. Un centro complicado, Mauricio Cambará Ferrufino, y casi llega el equipo de Bolívar con el empate. Busca el balón, entrega para que pueda recibir por ahí el jugador Roberto Carlos Fernández. Busca, levanta el centro, va a intentar un remate. Lindo remate el hombre de Bolívar. Mejor la respuesta en los 11 minutos, 15 segundos de este primer tiempo, el Pato Rodríguez. Respondió Curiel, se salva el equipo venezolano. Sí, lo hizo bien Bolívar, te había comentado hace poco, Julio, de que el objetivo en estos momentos para Bolívar es sobreponerse rápidamente a ese golpe. Me parece que la respuesta ha venido de inmediato. Estuvo a punto de convertir ahí en ese tras ese centro que vino desde el sector izquierdo. Muchas dubitaciones en la última línea del Deportivo Lara, y eso Bolívar lo tiene que aprovechar. Tiene hombres importantes como Chico, tiene hombres importantes como Sabio, como el mismo Patito Rodríguez, como Tonino Melgar, que apoya desde unos metros más atrás a los delanteros. Entonces esos aspectos lo tiene que aprovechar Bolívar, ahora que ya se ha notado que lo de Deportivo Lara es una defensa con muchas lagunas.
Acá va a intentar Bolívar, busca la pelota para que aparezca Bruno Sabio con el balón. Era Francisco da Costa con la pelota, reclama, no hay nada. Busca la defensa el equipo de Deportivo Lara, entrega el balón en la mitad de la cancha para que pueda recibir rápidamente el Jorge Segovia. Ataca, mira, cuatro que atacan, cuatro que defiende. Va a intentar el equipo Venezuela Deportivo Lara. Buscaba la falta, comete falta en definitiva. Una falta fuerte del hombre de Bolívar en contra del Deportivo Lara. Estaba cerquita la jugada del árbitro paraguayo. Era Villamil que cometió la falta en contra del jugador que lleva el dorsal número 7, Rojas, y por lo tanto tiro libre. Tiro libre peligroso porque es de forma frontal que le corresponde al equipo venezolano. Jesús Alexander Sarabia. Julio, repasamos en este caso la fecha número 2 de la división profesional. El viernes a las 8 de la noche, Oriente Petrolero versus Aurora. El sábado a las 3 de la tarde, Olo Rey Royal Party. A las 5 y cuarto, Wisterman versus Blooming. Y a las 7 y media de la noche, U de Sucre versus Nacional Potosí. El domingo a las 3 de la tarde, dos partidos de manera simultánea. Real Santa Cruz, Guavirá, Bolívar, Universitario de Vinto. A las 5 y cuarto, Real Tomayapo, Independiente Petrolero. Y a las 7 y cuarto de la noche, Atlético Parma Flor versus Die Strongest. 4 en barrera, frente a la pelota aparece el jugador Manzano. Está Manzano frente a la pelota, 4 en barrera, coloca el perdedor Rubén Gordano. Mientras tanto que Durán pone manos en la cintura el técnico del conjunto Deportivo Lara. Buscada para Manzano, jugó, remate, rebotó en la espalda de la defensa, la barrera del equipo de Bolívar. Remate simplemente, por supuesto, aparecía para buscar, intentar complicar al portero Rubén Gordano. No pasa absolutamente nada. Lo escuchamos, esto que es importante, en RDC Redacción Deporte. La Cabaña es nuestro, es refrescante y natural. La encontrás en supermercados y tiendas de tu barrio. La Cabaña es única. Acaba de intentar buscar el Deportivo Lara con la pelota. Pasan unos minutos, van 13 minutos, casi 14 minutos. Sentadito nomás en el banquillo, Carlos Antonio Sago, responsable técnico de Bolívar, preocupado. No es lo que pretendía, o hay que tener un poquito más de paciencia con Bolívar. Sí, hay que esperar. De todas maneras, fíjate vos que es el primer partido de verdad de exigencia para Bolívar. No ha tenido otro. Hubo, sí, cierto, sí, tres partidos en Bogotá, ¿no? En cierto, Colombia, sí. En Colombia, previo. Dos partidos y el tercero se suspendió, como bien nos marca Jesús Alexander. Pero te decía, a ver, después enfrentó, simplemente ha enfrentado a Blooming, que fue prácticamente un partido con tranquilidad, sin mucho estrés, en realidad, porque bueno, un espejismo, le metió 7, no era lo que se esperaba. Este es el primer gran reto que asume Bolívar, la importancia de jugar partidos amistosos, por más que muchos lo critican a nuestra selección cuando jugamos partidos amistosos, y es clave jugar, pues, ¿no? Porque ahí vas teniendo un panorama interesante de cómo puede responder tu plantel. Ojalá que Bolívar, insisto, ha venido evolucionando a medida que han pasado los minutos, ojalá que pronto logre igualar como aquí. Acá intenta, busca el remate, llegaba la gente del equipo de Bolívar. Francisco da Costa, su primer contacto en 14 minutos, casi 15 minutos el primer tiempo. Otra aproximación del equipo de Bolívar y casi logra el empate el conjunto paseño. Va a la contra el conjunto venezolano, va a intentar buscar para Sagredo. Hizo rebotar en el hombre, era el hombre que lleva la casaca número 5 acá. Buscó, casi llegó, tocó la pelota en realidad Francisco da Costa. Bien paradito el portero Juriel, arquero del Deportivo Lara. Busca el balón para Alberto Guitiana. Guitiana con la pelota para Sagredo. Sagredo va a intentar salir por la banda izquierda. Busca para Sagredo, le pasa medio sector. Va a tener entrega para que pueda recibir para Leonel Justiniano. Justiniano con la pelota para el Pato Rodríguez. El Pato Rodríguez para Roberto Carlos Fernández. Ataca Roberto Carlos Fernández con la pelota. Buscó bien en la marca, firme el hombre con la casaca 2-5 para Manzano. La pelota busca, mira, Antonio Sago le pide cómo tiene que llegar a la pelota el hombre de Bolívar. En 16, 15 minutos, 30 segundos de este primer tiempo, el partido sigue a favor del equipo local que gana por 1-0. Julio, repasamos el resultado de la fase 1 de Copa Libertadores. Montevideo City, Torque 1, Barcelona, Sporting de Ecuador 1, Deportivo Lara 1, Bolívar 0. Y a las 8 y media de la noche se cierra la fase 1 con Universidad César Vallejo de Perú versus Olimpia de Paraguay. Le hago una consulta a Mauricio y a Jesús Alexander Sarabia. ¿Cuándo no, no? ¿Cuándo no? Esta definición, cambia la modalidad del torneo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, ¿no? Si en este caso, si gana el conjunto, mejor dicho, si gana el Deportivo Lara por 1-0, recordemos que antes Boca marcaba un gol de visitante y lo tomaba en cuenta como una especie de doble, ¿no es cierto? ¿Cuál es la metodología o los que, cuidado, aquel portero, casi aparece un blooper, ¿ah? Se enredó con la pelota Curiel y casi aparece un blooper que era a favor del equipo de Bolívar. Te consultaba Jesús Alexander Sarabia, ¿cómo es la modalidad de juego de esta Copa Libertadores? A partir de esta edición, Julio, se elimina el gol de visitante, en este caso ya no vale doble, así que si termina 1-0 y Bolívar gana 1-0, en global prácticamente estarían empatados, no hay nada de gol visitante ni... Todo iríamos, en este caso, a una definición penal. Gracias.
Acaba de intentar, busca la pelota, la representación del conjunto, en este caso del Deportivo Lara. Mirá, el empujón de Francisco da Costa, algo no permitido porque incluso reclama, mirá, reclama el director técnico del Deportivo Lara por esa... Por ese empujón de Francisco da Costa en contra del jugador del Deportivo Lara. Busca la mitad de la cancha para que aparezca León Justina. Este para que pueda recibir para Roberto Carlos Fernández. Roberto Carlos Fernández con la pelota, cambio de frente y va a reposar la pelota en los pies de Villamil. Ataca Villamil por derecha, el hombre que lleva la casaca número 15 en el cuadro de Bolívar. Busca el balón en la mitad de la cancha para León Justiniano. Pase cortito, va a intentar, busca el perfil, entregando para Tonino Melgar. Melgar con la pelota, buscaba para que aparezca Roberto Carlos Fernández. Incite para Roberto Carlos, ataca el equipo de Bolívar. Busca el remate. Linda sociedad entre Francisco da Costa y Roberto Carlos Fernández. Este segundo, perdón, era el remate de Xavio. Remate de Xavio Bruno. Buscaba llegar el conjunto de Bolívar. Y por supuesto se antepone Roberto Carlos, ¿no es cierto? Gracias. Gracias, Roberto Carlos Fernández. Buscó el remate. La pelota cruzada y prácticamente salva al equipo de Deportivo Lara. Gran situación generada por parte del conjunto de Bolívar. Sí, gente, buena óptica. Bueno, ahí en realidad se trata de una buena jugada por el sector izquierdo en el que Roberto Carlos Fernández en realidad termina desbordando. Saca un potente remate. Cruzado, en realidad, estaba a punto de ingresar por ese sector. Bruno Savio no logra llegar a tiempo. Pero me parece que hay que destacar primero lo de Roberto Carlos Fernández, aunque bueno, tenía todo el panorama para rematar, ¿no? Pudo haber marcado en realidad, se falla el gol en realidad Roberto Carlos Fernández, más bien llegaba Bruno Savio por el otro sector, que no terminó pegándole porque tenía toda disposición. Son los mejores minutos que tiene Bolívar, es por eso que aprovechan esta falta para calmar, para enfriar un partido que se le venía a cuesta al equipo venezolano. Evidentemente está Melián, Diego Melián con la casaca número 2 en el conjunto de Deportivo Lara, tendido en el terreno de juego. Van 18 minutos del primer tiempo. 18 minutos de la primera etapa. 18 minutos del primer tiempo. Mira, va a salir. ¿Será que va a haber una variante obligada? Estaremos atentos. Lo cierto sí es que Bolívar perdonó en la última jugada. Buena sociedad. Apareciente Francisco da Costa y jugador Roberto Carlos Fernández. Se lanza Julio, pisa mal. Así que van a evaluar si es que sigue en el juego o hay que hacer un cambio forzado en Deportivo Lara. Diego Melián con la casaca número 12, el jugador que está siendo atendido por parte de los galenos en el conjunto de Deportivo Lara. Va a buscar la gente de Deportivo Lara, entrega para que pueda recibir la zona ofensiva. Ataca el conjunto local, 4 hombres se marca, intenta para que pueda recibir. Primero Santepone Bejarano y entrega para el portero Rubén Cordano. Cordano entregó mal, porque ahí aparece otra vez el Deportivo Lara buscando la pelota. Va a interceptar, entrega para que aparezca Castillo. Castillo con la pelota, la hace para Palma. Insiste Palma con la pelota, se va a recostar para que aparezca Chirino. Insiste para Palma, Palma para Chirino. Chirino que fue autor del único gol en este momento del partido. A los 3 minutos de la primera etapa. Busca para Chirino, Chirino con la pelota. 12 la marca, se equivocó y entregó mal. Y sale rápidamente la contra Bolívar, buscando para que pueda recibir. Ataca el equipo de Bolívar, jugando para Xavio con la pelota. Entrega el balón, corre por derecha, busca para Villamil. Villamil con la pelota, entregando, busca el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bolívar! ¡Gol de Bolívar! ¡Gol de Bolívar! ¡Gol de Bolívar! ¡Gol de Bolívar! Aparece Bruno Xavio. El contragolpe fue letal del conjunto de Bolívar. Un contragolpe que marcó precisión, velocidad con la pelota. Quitó el balón en la mitad de la cancha. Genera Bruno Xavio recostado por derecha. Buscó el centro Gabriel Villamil. Y se eleva el cabezazo ante la marca de dos hombres. Una marca pasiva del conjunto venezolano. Y aparece, por supuesto, en esa jugada el jugador Bruno Xavio. Aparece para marcar, por supuesto, el empate y poner 1 para Bolívar, 1 para el Deportivo Lara. Empata Bolívar en condición de visitante. Bueno, en realidad fue Xavio el que la generó, fue Xavio el que logró abrir la pelota para que Villamil ingrese por el sector derecho, logre levantar el centro, y fue el mismo Xavio el que terminó definiendo con ese testarazo. Sobre el minuto 21, Bruno Xavio pone el tanto de igualdad para Bolívar necesario. Te había comentado anteriormente que era muy importante la reacción que había tenido Bolívar luego de haber recibido ese mazazo sobre el minuto 3 del encuentro. Aprovechó muy bien, ya había anticipado Roberto Carlos Fernández con otro remate cruzado, ya había anticipado también Francisco da Costa, conocido como Chico,
también en otra oportunidad. Y aquí apareció ese testarazo de Bruno Savio para darle a Bolívar el tanto merecido de la igualdad, jugando de visitante en Barinas, Venezuela, frente a Deportivo Lara. 1-1 en Barinas. Cuidado que ataca el Deportivo Lara, está golpeado, busca, levante, ¡centro! Levantó el centro por derecha y apareció solo, solo, prácticamente sin marca, el jugador Roja, que lleva la casaca número 7, entregó, remató la pelota arriba. Otro error de la marca del equipo de Bolívar, el contragolpe fue letal, precisión con la pelota, levantó el centro y Roja no logró pegarle de lleno, pegarle bien la pelota, se salva Bolívar, Mauricio Camará, casi llega el segundo tanto para el conjunto llanero. Si hay algo que requiere en Bolívar es justamente lo que está pasando por el sector izquierdo, es decir, mucha apertura, mucha tranquilidad para los rivales. Fíjate que es nuevamente el primer gol, ¿por dónde llegó? Llegó por el sector izquierdo de Bolívar. Aquí aparece otra jugada también por ese sector, queda prácticamente vendido, solo, si vos querés, Sagredo. Le permite dar el centro al jugador venezolano. Más bien que Sagredo logra poner la pierna, se desvía un poquito, y ahí es donde desperdicia la gran opción de poder marcar el segundo de Deportivo Lara. De todas maneras, preocupante y para ver el panorama que pasa por el sector izquierdo en Bolívar. Nuevamente, una falta, creo que hace lo correcto el árbitro de compromiso, porque cobra prácticamente, primero explícale de ventaja que es lo correcto, ¿eh? Está sentido Leonel Justiniano. Vamos a ver qué es lo que resuelve el árbitro de compromiso, tomando en cuenta que van 23 minutos en la primera etapa. Hay nerviosismo en la banca de suplente del representante. Cuidado, cuidado por ahí, que puede generar cierto peligro en la última línea el equipo de Bolívar, si es que no está concentrado. Busca la mitad de la cancha el jugador de Deportivo Lara, entrega la pelota para que reciba el jugador de Meleán. Insiste Meleán con la pelota, va a encararla por el carril derecho, ataca al Deportivo Lara, va a intentar, busca el balón para que pueda recibir para Castillo. Castillo con la pelota, intercepta por el medio sector, busca el apoyo para Caparica, presa para Palma. Insiste Palma con la pelota, levanta el brazo como diciendo, profe, no está en posición ilícita, cobra el asistente una posición de Chirinos, está en posición adelantada y es en definitiva el tiro libre que le corresponde al conjunto de Bolívar en terreno defensivo. ¿Cómo ves el partido? Bolívar está recuperando, ¿no? Entró un poco frío y pues ahora este gol que logró empatar levanta el ánimo de los jugadores, ¿no? Es verdad. Es complicado. A ver, cuando te marca un gol. De entrada es porque realmente no estás concentrado y eso generó Bolívar. Bolívar de a poco fue un poquito acomodándose al ritmo del partido, teniendo más posesión de la pelota, que es fundamental. Acaba de intentar, lo escuchamos, estos consejos que son importantes en RDC, Redacción Deporte, luego esta jugada. Busca, levanta el centro, rechaza de cabeza para el jugador de la Sagredo. Otra vez intenta el Deportivo Lara. Ni te vas a llevar porque es la única opción que tiene esa jugada. Mirá con lo que hace Rubén Cordano, ¿eh? Mirá lo que hace Rubén Cordano. Quiso marcar prácticamente la posición del balón. Nunca llegó el jugador, el delantero, el conjunto del Deportivo Lara. En 24 minutos 50 segundos de este primer tiempo, escuchamos estos consejos que son importantes en RDC Redacción Deporte. RDC Redacción Deportes. Somos una multimedia. Estamos en Facebook, Twitter, TikTok, Radio, Instagram, Impreso RDC. Somos RDC Deportes. Agradecemos a la gente que tiene historia de RDC Redacción Deportes. Más de 30, en su momento llegamos a más de 60 personas que estaban conectadas a través del Facebook, de las redes sociales de RDC Redacción Deporte. Voy a ir con Jesús Alexander Sarabia para conocer, para repasar lo que se viene de la segunda fecha del torneo de la división profesional, porque la misma arranca el próximo viernes, arranca la segunda fecha del torneo del fútbol boliviano. Así es, Julio, la fecha número arranca este viernes a las 8 de la noche, Oriente Petrolero versus Aurora, el sábado a las 3 de la tarde, Oliver Ready versus Royal Party, 5 y cuarto de la tarde, Wisterman versus Blooming, 7 y media de la noche, Universitario Sucre versus Nacional Potosí. El domingo a las 3 de la tarde, dos partidos en simultáneo, Real Santa Cruz versus Guavirá y Bolívar U de Vinto. A las 5 y cuarto, Real Tomayapo versus Independiente Petrolero, y a las 7 y cuarto de la noche finaliza la fecha número 2 con Atlético Palma Flor versus Die Strongest. Gracias, lindo partido la segunda fecha. Entre, por ejemplo, que se va a jugar el domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Real, ¿no? Real Santa Cruz, que viene de sufrir una derrota en condición de local enfrente a Guavirá, que en su primer compromiso, Guavirá, recordemos, empató frente a Aurora 0-0. Acaba de intentar, se van sobrepasando, por supuesto, los minutos. Está empatando el equipo de Bolívar en condición de visitante frente al Deportivo Lara 1-1. Buen resultado, es importante siempre sumar en condición de visitante. Los equipos bolivianos, cuando a veces es complicado, difícil, poco,
Pocos puntos se obtienen en condición de visitante. Va a encarar para que pueda recibir a través del jugador Melea con la pelota. Era Moreno que lleva la casaca número 11. Hay falta el hombre de Bolívar. En 26 minutos de este primer tiempo hay una falta en contra del jugador Moreno. Y es por lo tanto tiro libre. Falta fuerte, puso el pie el jugador Carlos Torino Melgar. Estaba cerca el árbitro paraguayo Ever Aquino. Está preocupado el director técnico Jorge Durán del Deportivo Lara. Y el partido sigue, por supuesto, siendo de alguna manera a favor de Bolívar porque empate en condición de visitante 1-1. La próxima semana se va a jugar partido revancha en la Serena Ciudad de La Paz, en el Estadio Hernando Siles, en la sede de gobierno. Ojalá que la cancha pueda presentarse de una mejor manera. Dos en barrera. Aparece Bruno Xavi, el Patito Rodríguez. Dos en barrera para colocar Rubén Cordano. Está frente a la pelota. Tiro libre que le favorece al Deportivo Lara. Está el número 11, se trata de Moreno. Y también aparece el número 5, Manzano. Manzano con la pelota, levanta el centro, cabezazo, ¡gol! 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 ¡Del Deportivo Lara! ¡Gol! ¡Venezolano! Se elevó un centro por derecha de Manzano. Nadie marca en Bolívar. Nadie marca en Bolívar. Se quedaron prácticamente atordeados. El que sí apareció, por supuesto, para poner entre el cabezazo, la nuca y lo que sea, fue el jugador Diego Meleán con la casaca número 2. Y se pone nuevamente arriba el marcador. Está ganando el Deportivo Lara por 2-0 al conjunto de Bolívar. Error defensivo de Bolívar, lo habíamos dicho. Si es que Bolívar no mejora en la marca en la última línea, se le va a complicar. Diego Meleán de cabeza marca el segundo tanto. Deportivo Lara 2, Bolívar 1. Exactamente lo que corresponde, 28 minutos de este primer tiempo. Así es, Julio. Como remarcaba Mauricio Cambara, en el mismo sector realmente Bolívar se vuelve a equivocar. Realmente tenía que fortalecer el sector izquierdo y lastimosamente aprovecha Diego Meleán ese centro de Manzano. Realmente no, como decís, se quedaron atornillados la defensa de Bolívar, no hizo prácticamente nada. Luego solo otra vez Cordano, que como te digo, lo dejó prácticamente todos atornillados, Julio. La verdad que me sorprende, Bolívar se da cuenta de su error. Ojalá que Carlos Antonio Sago pueda hacer esos cambios necesario. Y como dice, mira, bien que me pasa el dato, Marco León, mira Sagredo. Claro, se deja anticipar, no marca, no, quedó no prácticamente marca. En vez de elevarse, como que se agacha, duda qué es lo que va a pasar en esa jugada. Prácticamente lo dejaron solo. Claro, ahora me queda también la participación de Rubén Cordano, pelota en el área pequeña también. Pero lo que pasa es que hay muchos hombres, ¿ah? Porque a veces le tilda la responsabilidad, creo, cuando la pelota prácticamente va al área pequeña, como que ocurrió en esta jugada. Pero cuando hay mucha aglomeración de jugadores, tanto el equipo contrario como también de tu equipo, y nadie hace absolutamente nada por evitar, se complica. Mirá, estaba mirando la jugada, una jugada fuerte de Pato Rodríguez. Está ganando entonces el Deportivo Lara por 2-1. Recordemos, los goles fueron marcados para el conjunto local a los 3 minutos a través de Rodney Chirino. A los 3 minutos de la primera etapa, a los 28, el jugador Diego Meleán. Había empatado Bruno Xavio a los 21 minutos de lo que significa el primer tiempo. Van 30 minutos y escuchamos este consejo en RDC, Redacción Deporte. Consultorio Dental Rosas Saravia. Tu sonrisa es nuestra prioridad. Estamos ubicados en la avenida Tres Pasos al Frente, número 4115, entre cuarto y quinto anillo. Las doctoras Caterine Saravia y Carola Rosas te esperan para darte la solución a tu sonrisa. Consultorio Dental Rosas Saravia. Teléfono 355-89063 y el 778-35010. En cualquier momento enganchamos en la FM 92.2, la 960, 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital. Van 30 minutos del primer tiempo, 30 minutos de la primera etapa. Está ganando el equipo Deportivo Lara por 2-1 sobre el conjunto de Bolívar. Gana el equipo venezolano. Está ganando 2-1. Busca el balón para Sagredo. Sagredo para el Pato Rodríguez. Pato Rey para Roberto Carlos Fernández. Buscando para Francisco da Costa. Era para Bruno Xavio. Xavio con la pelota. Vincara. Roberto Carlos Fernández. Busca. Levanta el centro. Ganó arriba el defensor del equipo venezolano del Deportivo Lara. No se quiso complicar el jugador del equipo local. La manda al córner. Levantó el centro Roberto Carlos Fernández. Le ganó arriba el defensor
del Deportivo Lara, además del córner. Tiro de esquina que le favorece al equipo de Bolívar. Busca para el Pato Rodríguez, levanta el centro, ganó arriba el defensor. Despeja la pelota, el balón va otra vez en poder del Pato Rodríguez. El Pato con la pelota, levantó el centro. 20 para Francisco Da Costa, no pasa nada con Da Costa en la zona ofensiva. Busca el balón, intenta, quita la pelota, entregó mal. Sale para Leonel Justiniano. Leonel con la pelota, entregado en la mitad de la cancha para Torino Melgar. Melgar con la pelota, buscando para que aparezca para Leonel. Leonel para Torino Melgar. Melgar con la pelota, va encendiendo el nombre con la casaca número 18. Buscó remate. Remate, muy, pero muy. Remate prácticamente desviado por parte de Torino Melgar. Y por lo tanto, prácticamente va la pelota fuera de la cancha. Ti saque de fondo que le corresponde al conjunto de Deportivo Lara. Cuando ya superamos los 32 minutos de este primer tiempo, 2 para el Deportivo Lara, 1 para el equipo de Bolívar. Así es, Julio, le damos la bienvenida a todos los radioescuchas de Radio Santa Cruz 92.1 y 960 AM. Estamos con la transmisión del partido de fase 1 en Copa Libertadores. Deportivo Lara 2, Bolívar 1. Julio, si es que nos puedes dar en este caso quién hicieron los goles en Deportivo Lara y en Bolívar. Correcto, a los 3 minutos de la primera etapa, a los 3 minutos del primer tiempo, estaba ganando el equipo local del Deportivo Lara, gol marcado a través de Ronnie Chirinos, 3 minutos del primer tiempo. Logró empatar los 21 minutos Bruno Sabia para el equipo de Bolívar, un lindo gol. Mientras tanto, que el segundo tanto lo marcó Diego Meleán de cabeza para marcar lo que es en definitiva hasta ahora el resultado. Está derrotando el equipo de Deportivo Lara Bolívar por 2-1 y lo vimos aquí en RDC Radio Deporte. Estamos a través de la FM 92.2, la 960, las 47 radios que forman parte de la red amazónica satelital. Busca el balón, entrega la pelota para que pueda recibir para Sagredo. Salió con el balón, está para Guitián. Alberto Guitián con la pelota. Este para Leonel. Leonel con la pelota, buscando para Torino Melgar. Melgar con el balón. Va a intentar Melgar. Busca por la banda izquierda para que pueda correr la proyección para Roberto Carlos Fernández. Roberto Carlos Fernández con la pelota. Quiere hacer la personal. Va a encarar por el medio sector. Busca, levanta el centro. Intenta, entrega el de remate. Remate potente y gol. ¡Gol de Bolívar! ¡Gol de Bolívar! Apareció Francisco Da Costa. Gran manejo de pelota en la mitad de la cancha, en el medio sector. Buscó por la banda izquierda, le avanzó el centro el hombre del conjunto de Bolívar. Era, nos referíamos, era Roberto Carlos Fernández, levantó el centro. El hombre con la casa K21 bajó con cierta dificultad de pecho el jugador. Francisco Da Costa le pegó el zurdazo de media vuelta. El portero Luis Curiel logró tocar la pelota, manoteó el balón, pero se le escapó el arquero venezolano. Y cuando estábamos ya bordeando en este primer tiempo, Bolívar está empatando en condición de visitante 2-2 frente al Deportivo Lara. Francisco Da Costa, repetimos, 34 minutos del primer tiempo, Bolívar 2, Deportivo Lara 2. Así es, Julio, la verdad que sí, Francisco Da Costa ha sido muy clave en esta jugada y en este gol, en el cual le da el empate a Bolívar. Un Bolívar que no está jugando muy bien, Julio, en estos minutos después del, en este caso, del segundo gol de Lara. Pero como te digo nuevamente, mire, y otra vez, mira, en el sector izquierdo está fallando Bolívar, Julio. A ver, como te digo, yo creo que Carlos Antonio Sosa está obligado a hacer cambios para el segundo tiempo. En ese sector específicamente. Y se viene una de Bolívar, Julio. Acaba de intentar buscando, acaba de recibir por esa zona, por ese sector, la gente del equipo de Bolívar. Busca donde está empatando Bolívar. Bolívar está empatando en condición de visitante 2-2 ante el Deportivo Lara. Recordemos que el gol lo ha marcado Francisco Da Costa, Chico Da Costa, está ganando, está empatando Bolívar 2-2. Busca el balón para Bruno Sabio. Sabio con la pelota, va a interceptar, entrega el balón para que pueda recibir por esa zona y es tiro libre. Bueno, sale el fondo la gente del equipo del Deportivo Lara. Van 35 minutos. Lo que corresponde. 35 minutos de lo que corresponde a la primera etapa, el primer tiempo. El conjunto de Bolívar está empatando en condición de visitante frente al Deportivo Lara 2-2. La cabaña es nuestro, es refrescante y natural. La encontrás en supermercados y tiendas de tu barrio. La cabaña es única. Acaba de intentar, busca la pelota, van 35 minutos, lo que corresponde al primer tiempo. Busca la pelota la gente del equipo de Bolívar, sale prácticamente del fondo. Le cometían falta en contra de Diego Bejarano. Está sentido el jugador, el capitán del conjunto de Bolívar, Bejarano. Y por lo tanto es tiro libre.
Tiro libre que le corresponde al equipo de Bolívar en 36 minutos del primer tiempo. Está empatando Bolívar 2-2 en condición de visitante. Empezó ganando el equipo venezolano. Gol a través primero de Ronnie Chirino a los 3 minutos de la primera etapa. Empató Bruno Savio a los 21 minutos del primer tiempo. A los 28 minutos, Diego Meleán pone el 2-1 a favor del equipo Deportivo Lara. Mientras tanto, que Francisco da Costa, Chico da Costa, a los 34 minutos, está poniendo hasta ahora 2 para Bolívar, 2 para Deportivo Lara, en condición de visitante, empata el equipo de Bolívar. Repasamos con Jesús Alexander Sarabia nuevamente lo que se viene en el menú. Arranca el viernes la segunda fecha el torneo de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Así es, Julio, la fecha número 2 arranca este viernes a las 8 de la noche en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Oriente Petrolero versus Aurora. A las 3 de la tarde del sábado, Always Ready versus Royal Party. 5 y cuarto de la tarde del sábado, Wisterman versus Blooming. 7 y media de la noche, Universitario de Sucre versus Nacional Potosí. El domingo, 2 partidos a las 3 de la tarde, Real Santa Cruz versus Guavirá, Bolívar versus Universitario de Vinto. A las 5 y cuarto de la tarde, Real Tomayapo versus Independiente Petrolero. Y la fecha finaliza a las 7 y cuarto de la noche entre Palma Flor versus Die Strong. Acaba de intentar, busca la pelota. Va a intentar. Busca la verdad. Intenta la pelota. Entrega a la gente la representación del conjunto de Bolívar y corre rápidamente. Rápidamente. La gente del equipo de Bolívar quiere aprovechar aquellos minutos restantes, minutos finales. En lo que corresponde Bolívar, busca la pelota, primero aparece el defensor, busca, levanta el centro, ¡cabezazo! Lindo cabezazo, Francisco da Costa, mejor la respuesta, la mejor respuesta del portero del equipo de Deportivo Lara era Curiel. Acaba de intentar hacerle prácticamente, intenta el balón, busca la pelota, representa a la gente del equipo de Deportivo Lara, van 38 minutos del primer tiempo, acaba de intentar el conjunto local, buscando para Caprica, Roja con la pelota, quitó el balón a la mitad de la cancha, busca la pelota, cuidado, falta fuerte, el árbitro dice, y ahora sí cobra la falta fuera del equipo de Bolívar, primer amonestado con tarjeta amarilla del Deportivo Lara, en 38 minutos de lo que corresponde a este primer tiempo, Jesús Alexander Sarabia. Sí, Julio, la verdad que una falta muy fuerte en este caso del Deportivo Lara, primer pintado amarillo, que ahorita te voy a confirmar, te juro, quién es el pintado de amarillo en el conjunto venezolano. Es el número 6, Julio. Número 6 se trata, el jugador Telasco Segovia, tarjeta amarilla entre la escapada del hombre del equipo de Bolívar en la mitad de la cancha, no le quedó otra que prácticamente recibir Telasco Segovia la tarjeta amarilla. Primera mostrada en el partido. Saludamos a toda la gente que es sintonía de RDC Ración Deporte buscando remate. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Bolívar! ¡Gol! ¡De Bolívar! Francisco Chico da Costa, el jugador con el dorsal número 19, recibió la pelota en la mitad de la cancha, entregó para el Pato Rodríguez y prácticamente cuando pisaba el área grande, buscó el remate rasante inalcanzable para el portero Luis Curiel, el remate fue rasante, esquineado, aumenta Bolívar. Bolívar derrota por 3-2 al Deportivo Lara. Está por supuesto, perdón. Correcto, Bolívar. Bolívar se pone arriba en el marcador. Aparece Francisco da Costa. Repetimos, 39 minutos de lo que corresponde esta primera etapa. Bolívar 3, Deportivo Lara 2. Está ganando Bolívar en condición de visitante. Qué clave que es Francisco da Costa para Bolívar, Julio. Prácticamente menos de 8 minutos. Da vuelta al marcador. Un marcador parecía que en este caso se le venía la noche negra a Bolívar. Ahora está ganando 3-2 a Deportivo Lara, Julio. Y a ver cómo te digo nuevamente, a pesar de que está ganando Bolívar, ya hemos notado una falencia grande en el sector izquierdo en defensa. Ojalá que hagan los cambios que se tienen que hacer, Julio. Y si no, yo creo que Bolívar, el Deportivo Lara, se lo puede complicar. Es cierto, está ganando el equipo de Bolívar. Está ganando el conjunto de Bolívar. Está ganando por 3-2. Recordemos la secuencia de los goles. Apareció Ronnie Chirinos, el capitán del conjunto del Deportivo Lara, a los 3 minutos de la primera etapa. Ganaba 1-0 el equipo local. Logró empatar Bruno Savio a los 21 minutos del primer tiempo para poner el 1-1. El 2-1, Diego Meleán a los 28 minutos también del primer tiempo. Mientras tanto que Francisco Chico da Costa a los 34 minutos y lo que corresponde
a los 39 minutos también de la primera etapa. Marca prácticamente lo que corresponde a la victoria que está obteniendo Bolívar en condición de visitante ante el Deportivo Lara por 3-2. Resultado por donde se lo mire, muy pero muy importante para un equipo de Bolívar que, como decía Marco Leono, arrancó dormido, arrancó nervioso, por eso que en el vestuario recibe prácticamente el primer tanto. Luego se reivindica y hoy está ganando, repetimos, por 3-2 en condición de visitante. Y así es, Julio, necesita reivindicarse Bolívar. Recordemos que 4 partidos ganados y 2 empatados. O sea, que Bolívar nunca conoció la derrota en Venezuela. Así que, Julio, mucha presión para Bolívar y que también un equipo que, si bien, aunque a pesar de haber goleado, era un espejismo contra Blooming. Y a pesar de que el Deportivo Lara no ha tenido ritmo de juego, la ha sabido jugar ante un Bolívar que lo ha dejado muy mal parado en defensa, Julio. Evidentemente, lo que pasa, y en honor a la verdad, el partido de la victoria que tiene Bolívar frente al equipo de Blooming, de ninguna manera que se puede calificar como un tema para analizar, ¿no? Blooming sabemos qué plantel presentó. Y la verdad que si hubiese acelerado un poquito más Bolívar, hubiese sido mucho más amplio el resultado. Pero siempre es importante ganarnos porque está arrancando con pie derecho 2 torneos importantes. El torneo local que ganás de visitante y la Copa Libertadores que también está ganando en condición de visitante. Entonces, y ojo, algo para destacar en Bolívar hasta ahora, de que su refuerzo, el caso de Bruno Sabio y también Francisco Chico da Costa, está respondiendo a la cancha. 42 minutos del primer tiempo, está ganando el equipo de Bolívar por 3-2. Así es, Julio, vamos a repasar el resultado de Copa Libertadores. Anoche empezó la fase número 1 con el empate en Uruguay del Montevideo City Torque con Barcelona Sporting de Ecuador 1-1. Por el momento está ganando Bolívar de visitante 3-2 del Deportivo Lara. La fase número 1 se cierra a las 8:30 de la noche en Perú, Universidad César Vallejo versus Olimpia de Paraguay. Acá ataca la gente del equipo delante de Bolívar. Primero aparece el defensor del conjunto Deportivo Lara. Era aparecía Rodríguez con la pelota. ¡Pues remate! Remate potente el hombre de Bolívar. El zurdazo, el misil por parte de Roberto Carlos Fernández. Reclama que el portero había tocado la pelota. El árbitro paraguayo Veraquino dice no. Es saque de fondo, saque de portería que le corresponde al Deportivo Lara, que está perdiendo en condición de local por 3-2. Van 43 minutos 15 segundos de este primer tiempo. Gana la visita por 3-2. Busca el balón, entrega para que pueda recibir por el jugador. Era para Melián. Melián con la pelota para Diego. Entrega el pase cortito para que pueda recibir el jugador Manzano. Manzano con la pelota se rebota y lateral. Lateral, saque de banda que le favorece al equipo de Bolívar. Prácticamente ha crecido mucho Bolívar. No se reencuentra con su fútbol el equipo venezolano. Y por lo tanto, Bolívar tendrá que aprovechar y cerrarlo este primer tiempo con la victoria que está obteniendo en condición de visitante por 3-2. Buscando para Alberto Guitián. Guitián con la pelota, entrega para que pueda recibir para Diego Bejarano, prefiere ser para Guitián. Guitián con la pelota para José Sagredo. Está Sagredo por la banda izquierda, va a intentar la gente del equipo de Bolívar. Buscando para Sagredo. Sagredo con la pelota, hace para Roberto Carlos Fernández, la pelota para el Pato Rodríguez. El Pato Rodríguez con el balón, buscando para Sagredo. Insiste Sagredo con la pelota, ahora sí para Roberto Carlos Fernández. Otra para el Pato Rodríguez. Pisa la pelota, pisa la redonda, la número 5. Insiste para que va a recibir, busca la pelota. Primero intentaba el Pato Rodríguez, bien en la marca el hombre del Deportivo Lara. La manda fuera de cancha. Lateral ofensivo que le corresponde al equipo de Bolívar en 44 minutos. 44 minutos de lo que significa esta primera etapa. Está ganando Bolívar por 3-2. Buscando para Sagredo con el balón, levanta el centro. Rechaza de cabeza defensa del equipo Deportivo Lara. Busca el balón, otra vez intercepta para Torino Melgar. Melgar con la pelota, va a encarar por el sector derecho para el jugador Gabriel Villamil. Villamil con la pelota, insiste para Villamil, primero intenta rearmarse para que pueda aparecer el jugador Moreno. Insiste para Johan Moreno, Moreno con la pelota, la hace para Manzano, insiste para Manzano, comete falta Francisco Dacotti, juega rápidamente el hombre del equipo Deportivo Lara. Otra vez, ahí empujó la mitad de cancha a Leonel Jutiliano y es tiro libre. Tiro libre que le corresponde al equipo Deportivo Lara, nosotros marcamos el tiempo. Marcamos el tiempo en RDS Radio Deporte. Van 45 minutos de la primera etapa, 45 minutos del primer tiempo. Deportivo Lara está perdiendo en condición de local. Te escucho. 3 minutos de edición, Julio, en este primer tiempo. Gracias, jugamos 3 minutos 48-13, van adicionando en esta primera etapa. Creo que me parece correcto, hubo un par de interrupciones que no pasaron a mayores. Acaba de intentar, busca la pelota, entrega para que pueda recibir el jugador que lleva la casa número. Era para Castillo. Castillo con la pelota, levanta el centro, sale bien Rubén Cordano. Salió rápidamente Cordano con la pelota, entregando y corre por derecha, ataca el equipo de Bolívar. 2 que atacan, 3 que defienden. Insiste para el jugador, era para Sabio, sea para Francisco Da Costa. Da Costa con la pelota, buscó Da Costa, lindo remate, ¿eh?
Lindo remate, Rasarte, mejor la respuesta por Luis Curiel. Realmente lo tiene entre ceja y ceja el arco, el jugador Francisco da Costa. Chico da Costa, hasta ahora, realmente cumplidor el jugador del conjunto de Bolívar, ¿eh? Para tomar en cuenta. Sí, ha cumplido la expectativa, igual que Bruno Sabio. Acaba de intentar, busca la pelota, van 46, busca, levanta el centro. Y cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Al parecer va a ir, el árbitro paraguayo dice que no hay nada. El árbitro paraguayo dice que no hay nada, le reclama a la gente el Deportivo Lara. Mientras tanto que hay hombre sentido el equipo de Bolívar, una jugada que fue prácticamente rápida. Te pregunto, ¿hay VAR en esta Libertadores o no? Lo que es en primera fase no. Y en fase de grupo no. No hay. Correcto. Recién a partir de los octavos de final entra la implementación del VAR. Porque si hubiese instituido VAR, te digo, a mí me quedan dudas esta jugada. Yo igual, a mí me quedan dudas. A mí me quedan dudas de que hubo el contacto, que hubo prácticamente el empujón de Bejarán en contra del venezolano, pero fue una jugada rápida. Solamente un jugador del Deportivo Lara reclamó, no hacía el resto de los jugadores. Mientras tanto, Clavitro, que estaba de frente, nos referimos a Veraquino, simplemente observaba, diciendo que no había en ningún momento el contacto, que no había falta. Preocupado Jorge Durán. Este director técnico en su momento estaba en los planes para dirigir la selección de Venezuela, ¿no? A la Vinotinto, ¿eh? Sí, estaba en los planes, Julio, pero bueno, al final de cuentas termina, en este caso, agarrando el mando de la selección Vinotinto, Néstor Pekerman, que empezó bien, Julio, en este caso, con una goleada aquí mismo, en este estadio, a Bolivia. Obviamente perdió de visitante a Uruguay, pero recordemos, Julio, que a Pekerman no lo contrataron para salvar esta eliminatoria. Lo han contratado para un plan a largo plazo, con miras a 2026, que recordemos que las plazas al Mundial aumentan 6 plazas directas y media. O sea que Julio pueden ser hasta 7 cupos que puede tener como gol. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a determinar la Federación Boliviana de Fútbol, porque seguramente tras la finalización de la eliminatoria va a cumplir su vinculación. César Farías, técnico de la Selección Nacional, por supuesto con la Federación Boliviana de Fútbol. Luego también estaremos con Alejandra Chinga para que nos diga a través de qué redes, qué plataforma estamos saliendo en RDC Radio Deporte. Busca la pelota la gente del equipo de Deportivo Lara. Está en la mitad de la cancha, buscando para que aparezca Manzano con la pelota en la mitad de la cancha, buscando para que aparezca el jugador Morero para Segovia. Segovia con la pelota, pisa la redonda, la número 5. Ya se cumplió el tiempo en este primer tiempo. Van 48-15 de este primer tiempo. Recordemos, está ganando el equipo de Bolívar por 3-2 al Deportivo Lara. Los goles para el conjunto Deportivo Lara. A los 3 minutos marcó Ronnie Chirino y logró también aumentar para Diego Melea a los 28 minutos. Los 30 para el equipo de Bolívar. Bruno Sabio, cuando aquí puede llegar el empate para el equipo Deportivo Lara. Llegó prácticamente un pase entre líneas. Nadie marcó en defensa y prácticamente el número 14, nos referimos a Christopher Rodríguez, desperdicia una situación clara el conjunto venezolano. Decíamos los tantos para Bolívar. Bruno Sabio, 21 minutos. A los 34, Francisco Chico da Costa. Y a los 39 minutos, Francisco da Costa, más conocido como Chico da Costa, marcó el tercer tanto con el que está ganando el equipo de Bolívar, 3-2 en condición de visitante. Buscando para Diego Meleán. Meleán con la pelota, lleva la casa con número 2 el dorsal. Cuando en este momento, Don Ever Aquino dice final. Final de los primeros 45 minutos. Final del primer tiempo. Final de la primera etapa en Barinas. Deportivo Lara pierde frente al conjunto de Bolívar por 3-2. Secuencia los goles a los 3 minutos de la primera etapa. Ronnie Chirinos en 1-0 para el equipo Deportivo Lara. Empató a los 21. Bruno Sabio para el equipo de Bolívar. Aumentó para el equipo local Diego Meleán a los 28 minutos. Mientras tanto que a los 34 minutos y 39 minutos también de la primera etapa, Francisco da Costa, más conocido como Chico da Costa, pone el resultado final en este primer tiempo. 2 para Deportivo Lara, 3 para el equipo de Bolívar. Julio, a pesar de la victoria de Bolívar, yo creo que en este segundo tiempo tienen que hacer una serie de cambios. Específicamente, como decía Mauricio Cambará al inicio de la transmisión, en el sector izquierdo realmente mucho preocupa. La actuación de Sagredo y de Bejarano realmente un poquito cuestionada, Julio. En jugadas clave en las cuales necesitaban, en este caso, el apoyo de la defensa para Rubén Cordano, realmente ha sido, se han empernado ahí y lo han dejado solo a Cordano. Prácticamente, Julio, los dos goles del Deportivo Lara así ha sido de esa manera. Un Rubén Cordano que obviamente se ha quejado y hay que ver, y obviamente un Carlos Sago que no está contento a pesar de esta victoria por el momento parcial, necesita hacer una serie de cambios. No sé si quiénes serán los posibles involucrados, pero te digo, Julio, si lo deja así Carlos Sago, yo te digo que el Deportivo Lara lo puede empatar tranquilamente o hasta darlo vuelta. Así es.
Vamos a hacer una pausa en RDS Radio Deportes. Final del primer tiempo. Final de los primeros 45 minutos. Deportivo Lara pierde frente a Bolívar por tres tantos contra dos. En el arranque de la Copa Libertadores para los equipos bolivianos. La pausa, luego retornamos. RDS Deportes. Seguinos en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, TikTok y Twitch. RDS Deportes a través de Radio Santa Cruz de 2FM. Somos Semanario Impreso RDS Deportes. Tu mejor opción. Agua mineral de fuente termal, excelente para tu salud, refrescante y natural. 100% boliviano. Toma La Cabaña de embotelladora La Cabaña Santa Cruz. Apoya lo nuestro. Deliciosos y sabrosos Pollos Don Gordo. Delicioso menudar. Estamos en el Plan 3000, zona Los Pocitos. Llámenos al teléfono 785-55598. Oye, ¿me prestas tu celu para chatearle a Jime? Dale. Listo, gracias. Me lo préstamelo un ratito más. Oye, mejor vente a Tigo. De bienvenida, con tu nuevo chip te regalan megas y WhatsApp ilimitado. ¿Verdad? Ya, préstame tu celu para fijarme dónde venden. Pero si puedes comprarlo en cualquier lugar. Aprovecha y cámbiate a Tigo. Recibes 4.500 megas más WhatsApp ilimitado de regalo. Registra tu nueva línea y recibe 100 megas. Recarga 10 bolivianos o más y recibirás 4.400 megas adicionales más WhatsApp ilimitado. Tigo. Promoción megas del 18 de septiembre de 2021 al 17 de diciembre autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regular y fiscalizada por la ATT. La radio nos conecta y supera toda discriminación. Llega a todas y a todos rompiendo barreras, superando muros y tendiendo puentes. De ese modo, la radio no deja a nadie atrás, a nadie a solas. La radio es buena compañía. Celebramos en red el Día Mundial de la Radio. Es un mensaje de IRFA y de READ, la Red Educativa Internacional a Distancia. La radio es educación. En 1947, Radio Sutatensa, en Colombia, puso en marcha una iniciativa que inspiró nuestra historia. El pasado curso READ llevó su formación a más de 120.000 personas. La radio es buena compañía. Celebramos en red el Día Mundial de la Radio. Es un mensaje de IRFA y de READ, la Red Educativa Internacional a Distancia. Oye, ¿me prestas tu celu para chatearle a Jime? Dale. Listo, gracias. ¿Me lo prestas de nuevo? Bueno. Préstamelo un ratito más. Oye, mejor vente a Tigo. De bienvenida, con tu nuevo chip te regalan megas y WhatsApp ilimitado. ¿Verdad? Ya, préstame tu celu para fijarme dónde venden. Pero si puedes comprarlo en cualquier lugar. Aprovecha y cámbiate a Tigo. Recibes 4.500 megas más WhatsApp ilimitado de regalo. Registra tu nueva línea y recibe 100 megas. Recarga 10 bolivianos o más y recibirás 4.400 megas adicionales más WhatsApp ilimitado. Tigo. Promoción megas del 18 de septiembre de 2021 al 17 de marzo de 2022. Entrega de regalos hasta el 18 de marzo de 2022. Aplica condiciones. Más información en tigo.com.bo. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regular y fiscalizada por la ATT. Es momento de una palabra oportuna. La celebración del año ignaciano es una invitación que hacemos en fe y alegría a caminar con Ignacio de Loyola. RDC Redacción Deportes. Somos una multimedia. Estamos en Facebook, Twitter, TikTok, Radio, Instagram, Impreso RDC. Somos RDC Deportes. Agua mineral de fuente termal, excelente para tu salud, refrescante y natural. 100% boliviano. Toma La Cabaña de embotelladora La Cabaña Santa Cruz. Apoya lo nuestro. Deliciosos y sabrosos Pollos Don Gordo. Delicioso menú en un solo lugar. Estamos en el Plan 3000, zona Los Pocitos. Llámenos al teléfono 785-55598.
Restaurant El Gran Chávez les ofrece de lunes a viernes un menú variado y platos extras con buffet de ensaladas y una variedad de bebidas y gaseosas. Los fines de semana, platos especiales, sopa de maní, pato, picante, pique macho, chancho y mucho más. Para acompañar estos ricos platos, bebidas y refrescos de temporada, gaseosas y la infaltable paseña bien fría. Ven con la familia o los amigos. Lugar cómodo y confortable. Dirección Plaza Principal de la Guardia, frente a la Iglesia Católica Purísima Concepción. También alquilamos nuestros ambientes para matrimonios, 15 años, juntas de promo, fraternidad y todo acontecimiento social. Para mayores informes y reservas, llámanos al 754-21-267 o al 781-11-673. Ah, y muy pronto atenderemos con cena por las noches. Restaurante El Gran Chávez. El sabor y la calidad nos caracteriza. Agua mineral de fuente termal, excelente para tu salud, refrescante y natural. 100% boliviano. Toma La Cabaña de Embotelladora La Cabaña Santa Cruz. Apoya lo nuestro. Deliciosos y sabrosos Pollos Don Gordo. Delicioso menú en un solo lugar. Estamos en el Plan 3000, zona Los Pocitos. Llámenos al teléfono 785-55-598. Restaurant El Gran Chávez les ofrece de lunes a viernes un menú variado y platos extras con buffet de ensaladas y una variedad de bebidas y gaseosas. Los fines de semana, platos especiales, sopa de maní, pato, picante, pique macho, chancho y mucho más. Para acompañar estos ricos platos, bebidas y refrescos de temporada, gaseosas y la infaltable paseña bien fría. Ven con la familia o los amigos. Lugar cómodo y confortable. Dirección Plaza Principal de la Guardia, frente a la Iglesia Católica Purísima Concepción. También alquilamos nuestros ambientes para matrimonios, 15 años, juntas de promo, fraternidad y todo acontecimiento social. Para mayores informes y reservas, llámanos al 754-21-267 o al 781-11-673. Ah, y muy pronto atenderemos con cena por las noches. Restaurant El Gran Chávez. El sabor y la calidad nos caracteriza. Agua mineral de fuente termal, excelente para tu salud, refrescante y natural. 100% boliviano. Toma La Cabaña de Embotelladora La Cabaña Santa Cruz. Apoya lo nuestro. Agua mineral de fuente termal, excelente para tu salud, refrescante y natural. 100% boliviano. Toma La Cabaña de Embotelladora La Cabaña Santa Cruz. Apoya lo nuestro. RDC Deportes. Seguinos en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, TikTok y Twitch. RDC Deportes a través de Radio Santa Cruz de 19 a 20 horas por la 92.2 FM. Somos Semanario Impreso RDC Deportes. Tu mejor opción. Continuamos en RDC, Redacción Deportes. Ha finalizado los primeros 45 minutos en el estadio de Barinas, en Venezuela. Deportivo Lara, en condición de local, pierde frente al equipo de Bolívar por 3-2. Y estamos aquí también juntamente con Alejandra Chimba, con Michael Pérez en controles y Marco Leo. Marco, un primer tiempo, le decía vos, y bien acertado. Arrancó el primer tiempo como quien dice dormido en otro partido Bolívar, y es por eso que a los 3 minutos prácticamente lo madrugan al equipo paseño, ¿no? Estábamos conversando en este entretiempo, parece que Bolívar entró muy confiado de su capacidad y se dejaron madrugar, ¿no? Entonces, ese hecho, ese acto les cayó como balde de agua fría
y pues gracias a la reacción, aunque lenta, pudo establecerse. Y Bolívar es un buen equipo, lo ha demostrado hoy, pese a que dejó jugar, dejó meterse goles, pero se levantó. Y pues ahora estamos viendo que está ganando 3-2. Evidentemente, un equipo que realmente, al menos el caso de Francisco da Costa, el caso de Bruno Savio, que son jugadores nuevos, tanto en Bolívar como en este caso en el fútbol boliviano, evidentemente responden a las expectativas de este primer tiempo. Es el arranque en Copa Libertadores. Insisto, el partido frente al equipo de Blooming no da para hacer un análisis para decir, bueno, Bolívar fue el gran arrollador porque enfrentó a un rival como Blooming que está con unos enormes problemas dirigenciales. Estoy con Alejandra Chimba. Alejandra, ¿en qué plataforma nos puedes seguir a través de RDCR, Nación Deporte? ¿Cómo estás, Julio, Marco y a toda la gente que ya está sintonizando Radio Santa Cruz? También vamos a estar en TikTok, hemos hecho una pequeñísima pausa también en Instagram, subiendo también a las historias todo lo que acontece, el partido de Bolívar, que está ganando 3-2 y la gente ya estaba también ahí a la expectativa de que inicie este segundo tiempo. Hemos subido ya el tercer gol, el relato, porque la gente lo pide, Julio. La gente lo quiere ver, le cuento, Julio. Quiere escuchar más goles y está, por supuesto, alentando a Bolívar, que también representa a nuestro país, Bolivia. Claro, recordemos, son pocas las victorias que tienen los equipos bolivianos fuera de casa y siempre cuando se enfrenta un equipo, en este caso boliviano, se genera una expectativa, más allá que el hincha sea de Bolívar, de The Stronger, de Blooming, de Oriente, pero siempre hay una expectativa por lo que pueda hacer. Así es, hoy día también veíamos en las redes sociales que Royal Party también subió un post ahí apoyando a Bolívar, justamente lo que tú decías, Julio, de que, bueno, si bien es un equipo de Bolivia, ya sea cualquier equipo de nuestro país, hay que apoyar. Así que también la gente estaba ahí comentando en las redes sociales de RDC Deportes, que no importa hoy si juega Blooming, si no juega Oriente, la cuestión es apoyar al equipo boliviano que hoy nos representa Bolívar. Hablando de Royal Party, hoy ha incorporado a su portero Daniel Vaca, un arquero, si no es el más experimentado, el más veterano que este momento está en la Liga Boliviana, eso vamos a confirmarlo. Y hoy prácticamente, conociendo que se desvinculó totalmente del club de Strong el año pasado, tras finalizar el torneo, hoy prácticamente recae en el equipo de Royal Party y es la nueva adquisición por parte del equipo que dirige técnicamente Miguel Portugal, que por cierto en el torneo de la división profesional no arrancó bien, ¿no? Porque perdió en condición de local por 2-0 frente al equipo rojo de Wisterman de la ciudad de Cochabamba. Bueno, Daniel Vaca, un ícono de su anterior equipo, The Stronger, pues es una gran novedad, ¿no? Que esté en su nuevo club. Y seguramente va a llegar mucha gente y va a darle buenos resultados, ¿no? Defendiendo el arco de Royal Party. Así es, estamos en compañía de La Cabaña porque es un producto natural, es un producto nuestro. Va a arrancar los segundos 45 minutos y prácticamente se pone en marcha. Arranca los segundos 45 minutos y nosotros vimos a través de RDC, Redacción Deportes. Arranca el compromiso, arranca lo que corresponde a la segunda etapa. Va a poner en circulación la pelota, vamos a estar atentos porque por lo que se ve, no hay variante ni en el equipo de Bolívar ni tampoco en el cuadro Deportivo Lara. Ataca el conjunto venezolano, golpeado porque está perdiendo en condición de local por 3-2. Primero aparece el jugador Bejarano, entra para Alberto Huitiano, toca para el portero Rubén Cordano, entregó la pelota, la metió en la cancha, pero hay que aparecer para que pueda recibir la pelota para Villamil, para el Pato Rodríguez. Ataca el cuadro Deportivo Lara, primero se cortó, correspondía, se quedó. Cuidado que se quedó Sagredo, ¿ah? El pase a las espaldas, llegó el jugador Castillo, le ganó prácticamente potencia y casi sorprende en la última línea, en la zona ofensiva del equipo Deportivo Lara, porque prácticamente se quedó Sagredo en la marca, estaba en la posesión de la pelota, estaba Castillo. Tiro de esquina que le corresponde al Deportivo Lara. Compromiso, por supuesto, que está jugando en Barinas. Está ganando el equipo de Bolívar por 3-2. Tiro de esquina que le corresponde al conjunto venezolano. Está frente a la pelota el jugador Palma. Está Palma con la pelota, ataca el conjunto venezolano, pase cortito, busca el perfil, va a intentar buscar levantar el centro, busca, levanta el centro, el cabezazo, al primer palo, remata, gol. Gol, 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 pero está bien peleado, ¿eh? Linda situación del conjunto Deportivo Lara, levanta el banderín, el hombre que corre por el sector de general, aplaude prácticamente el director técnico Durán del conjunto venezolano y va a la reiteración de la jugada. En un centro por la banda izquierda, en medio sector, el centro, el cabezazo. Varios jugadores estaban ya adelantados, ¿no? Así es, varios jugadores. No hay el reclamo del Deportivo Lara. Y se salva Ciudad Bolívar. Y otra vez
Correcto, y otra vez aparecen los errores de Bolívar en la última línea, ¿no? Nadie marca. Exacto. En el centro, mucha facilidad llega. Exactamente, es lo que he notado en la primera parte. Lamentablemente la defensa bolivarista está esperando de que su compañero trabaje para el equipo. Y parece que entre ellos piensan lo mismo, ¿no? Y al final nadie marca. Acaba de intentar buscar la pelota, le mete la cancha a la gente del equipo de Bolívar, que está ganando por tres, estando contra, buscando para Roberto Carlos Fernández. Roberto Carlos Fernández con la pelota, buscando para Alberto Guitián. Guitián con la pelota, le mete la cancha para Leonel Justinian. Leonel con el balón, va a intentar para Diego Bejarano. Bejarano con la pelota, retrocede para el portero Rubén Cordano, le pegó tan, pero tan mal. Para fortuna la pelota va directamente para el capitán Diego Bejarano. Cuidado, se equivoca prácticamente en salida la gente del equipo de Bolívar. Nervioso Carlos Antonio Sago, los asistentes del cuerpo técnico a la cabeza, Carlos Antonio Sago le pide tranquilidad a los jugadores. Busca la pelota, le mete la cancha para que pueda recibir el jugador Palma. Intenta Palma con la pelota para Rojas, Rojas con el balón. Punteaba la pelota el hombre del Deportivo Lara y es lateral. Lateral ofensivo que le corresponde al conjunto venezolano. El último en tocar la pelota fue Gabriel Villamil. Busca el balón para que aparezca el jugador Bernardo Manzano. Manzano con la pelota, ganó abajo Manzano con el balón, primero quitó la pelota a la gente del equipo de Bolívar y sale rápidamente para Antonio Melgar, busca la pelota, aplica la ventaja para el jugador, era para Francisco Da Costa, Da Costa para Bruno Sabio, Sabio con el balón, corre por la mitad de la cancha buscando para pegar recién para, era para Bruno Sabio y quiso tocar la pelota de forma cortita para el Pato Rodríguez. No tiene la convicción el hombre de Bolívar de recibir la pelota. Van tres minutos, lo que corresponde al segundo tiempo. Saque de fondo que le favorece al equipo de Deportivo Lara. Escuchamos estos consejos que son importantes en RDS Relación Deporte. La cabaña es nuestro, es refrescante y natural. La encontrás en supermercados y tiendas de tu barrio. La cabaña es única. Recordemos que el viernes arranca lo que corresponde a la segunda fecha del torneo de la división profesional. Acaba de intentar primero esta jugada. Revisamos lo que se viene en el menú del fútbol de este fin de semana en RDS Ración Deporte. El viernes a las 20 horas jugará Oriente Petrolero frente al conjunto de Aurora el próximo viernes 11 de febrero. El sábado a las 15 horas, Oliver Reddy con el equipo de Royal Party. Lindo partido, ¿ah? Oliver Reddy que busca su segunda victoria, mientras tanto que el equipo de Royal Party busca reivindicarse en condición de visitante. El mismo sábado, 17:15, Wilstermann frente al equipo de Blooming. Mientras tanto que a las 19 horas con 30 minutos, lo hará Universitario frente al equipo de Nacional Potosí. Entre tanto que para el domingo, Real Santa Cruz con Guavirá a 3 de la tarde en el Estadio Real. Bolívar Universitario de Vinto a las 15 horas en el Estadio Hernando Siles. Real Tomayapo frente a Independiente de Sucre. Cerrando la jornada para el partido de Atlético Palmaflor ante De Strongra a 19 horas con 15 minutos en el Estadio de la Ciudad de Cochabamba. Acá tiro libre que le corresponde al cuadro de Deportivo Lara. Van 4 minutos, casi 5 minutos del segundo tiempo, casi 50 minutos de la primera, del partido. Busca para el portero Luis Curiel. Está Curiel con la pelota, entregando para su defensor. Nos referimos al jugador Christopher Rodríguez. Rodríguez con la pelota, sale prácticamente del fondo y se equivocó Rodríguez. ¿Ah? Se equivocó Rodríguez, lateral ofensivo que le favorece al equipo de Bolívar. Va a flexionar el brazo, hay variante. Hay variante en el equipo Deportivo Lara. Estaremos atentos para conocer quiénes prácticamente son los que ingresan en el cuadro. En el conjunto local, como también el visitante. Buscando para Torino Melgar. Está Melgar con la pelota. El balón se le va al hombre del equipo de Bolívar y es lateral. Saque de banda que le corresponde al equipo Deportivo Lara. Entregando para que pueda recibir para el jugador Segovia. Segovia para el portero Luis Curiel. Curiel con la pelota empuja el balón. Entregando para Diego Bejarano. Bejarano para Torino Melgar. Melgar con la pelota. Corre por el carril derecho. Ataca a la gente del equipo de Bolívar. Busca, levanta el centro. La pelota a las manos del jugador, del portero Luis Curiel. Arquero Deportivo Lara. Escuchamos estos consejos que son importantes en RDC Redacción Deporte. Consultorio Dental Rosas Sarabia. Tu sonrisa es nuestra prioridad. Estamos ubicados en la avenida Tres Pasos al Frente, número 4115, entre Cuarto y Quinto Anillo. Las doctoras Caterine Sarabia y Carola Rosas te esperan para darte la solución a tu sonrisa. Consultorio Dental Rosas Sarabia. Teléfono 355-89063 y el 778-35010. Ataca el equipo Deportivo Lara, busca el remate, va a intentar pase cortito, puede ser la meta corta, busca el remate. Remate por parte de León Castillo, mejor la respuesta de Rubén Cordano, coloca las manos del córner. Tiro de esquina que le corresponde al equipo Deportivo Lara. Buen remate, el hombre con la casaca número para era Castillo con la pelota y se viene el 27 Rodríguez. 27 Rodríguez y el 30. Usted me dice, hay una consulta, una pregunta. Sí, sí, Julio, vamos a saludar también a la gente que ya está conectada a través de nuestras redes sociales. Dice Carlos Saucedo, saludos para RDC hasta la Villa Fraterna, dice. Estamos escuchando, saludos para toda mi familia.
felicidades, sigan adelante. Y también Juan Pablo Cordero dice, los estoy escuchando desde Buenavista. Dice, ojalá que gane Bolívar, no hay que dejar solo a Cordero, también ahí están haciendo barra al portero de Bolívar. Ingresó Rodríguez con la casaca número 27, reemplazo de Manzano. Ingresó con la 30, Urbina. Dos variantes en el equipo de Deportivo Lara. Carlos Saucedo, ¿será que es Carlos Enrique Saucedo el jugador? No. ¿Cómo será, no? Y también desde Chile nos están siguiendo, Julio. Dice Paulo Carlos Rodríguez. Dice, saludo desde Chile. Gracias. Acaba de intentar buscar la pelota la gente del equipo de Bolívar. Recordemos que Rodríguez y Urbina ingresaron en el equipo de Deportivo Lara. Uno de los que abandonó fue Bernardo Manzano con la casaca número 5. Y también se retiró Chirinos, por lo que observaron, fue Chirino también el que abandonó en el equipo de Deportivo Lara. Busca la pelota, ataca el cuadro venezolano, va a correr por el carril derecho, va a intentar la marca, estaba el jugador Roberto Carlos Fernández, era para Sagredo, va a intentar buscar el balón, busca la pelota, la mitad de cancha, anticipa y quita la, a través de Carlos Antonio Melgar. Melgar con la pelota, buscando para Villamil, Villamil para Antonio Melgar, este para Leonel Justiniano, Justiniano con la pelota, buscando, entregando para Capareca, el jugador Diego Bejarano, Bejarano con la pelota, lo hace para Sabio, Sabio con el balón, entregando por la banda derecha. Busca rearmarse el conjunto del equipo de Bolívar. Van 53 minutos de lo que corresponde al partido, 8 minutos del segundo tiempo. El compromiso marca la victoria para el equipo de Bolívar, que derrota por 3-2 al Deportivo Lara. Busca para Roberto Carlos Fernández, este para el Patito Rodríguez. Rodríguez con la pelota, va a encarar por la banda izquierda, sigue para el nombre del equipo de Bolívar, busca el balón, busca el perfil, intenta para que pueda recibir para Roberto Carlos Fernández, pisa la redonda Roberto Carlos, gambeta cortita, va a encarar Roberto Carlos, busca, levanta el centro, levanta el centro, nadie apareció en el equipo de Bolívar, si el defensor del Deportivo Lara para despejar la pelota, busca el balón y se va a la contra, 4 que atacan, 4 que defienden, ataca el conjunto venezolano, remató, rechazó la pelota, Bejarano va a entregar para que pueda recibir esa zona, en ese sector para Bruno Sabio, Sabio con la pelota lo hace entregando para que pueda recibir en este sector ahora para intenta para Patito Rodríguez, el Pato Rodríguez con la pelota, este para Bruno Sabio, Sabio con la pelota, levantó el centro, busca el cabezazo de Palomita, el hombre del conjunto de Bolívar, era Roberto Carlos Fernández, les pegó prácticamente con la corona, por lo tanto no tuvo mayor convicción y se va a la contra el Deportivo Lara. Busca el balón, entregando para Capareca, el jugador Segovia. Está Segovia con la pelota, entregando para Arcín, está para Rodríguez. Rodríguez para Urbina. Urbina con la pelota, la hace para Rodríguez, se le mete la cancha, medio sector. Retrocede la línea, entregando para que pueda aparecer el jugador. Era para Pernía. Pernía con la pelota. Pelota dividida, ganó arriba el venezolano. Quita el balón para Leonel Justiniano. Este para Torino Melgar. Melgar con la pelota. Primero anticipó y aplicó la ventaja al árbitro Ever Aquino, el paraguayo. Busca el balón. Ataca Bolívar. Van 54 minutos del partido, 9 minutos del segundo tiempo. Intenta por la banda izquierda para Roberto Carlos Fernández. Va a encarar Roberto Carlos. Busca el pase cortito. Ataca el equipo de Bolívar. Intentaba Villamil. Intentaba Gabriel Villamil con la pelota. Buscar la posición del balón. Pero sí aparecía el defensor. Era Diego Meleán, hace la cortina correspondiente, la pelota se va fuera de la cancha y es saque de fondo. Saque de fondo que le favorece el conjunto de Deportivo Lara, preocupado Carlos Antonio Sago, sabe que está ganando Marco León, sabe que está ganando Bolívar, pero también tiene que aprovechar porque el conjunto venezolano puede reaccionar en cualquier momento. Exactamente, Bolívar necesita que alguien distribuya el balón, ¿no? Están jugando por los laterales. Prácticamente más que todo por el lado del jugador Fernández, pero les falta un poquito más de tranquilidad y un poco más de orden, necesitan un mejor mediocampo. Ritmo, Julio, Marco, la gente también ya está, dice, se va sintiendo el aumento del fútbol, dice, hemos visto dos llegadas claras de Bolívar y también hay esa contraparte del Deportivo Lara de Venezuela, dice, así es. Dice, quiere más goles, quiere escuchar más al amigo, dice, me imagino que es por Julio, que quiere escuchar los goles. Bueno, lo que pasa es que Bolívar intenta, Bolívar está ganando por 3-2, hemos gritado, hemos cantado 5 goles en este partido, Deportivo Lara necesita. Dice, 5 goles y aún sigue firme, dice, ¿cómo así es. Hace? Dice. La verdad, cuidar un poquito la garganta, cero cigarro, cero alcohol, así que hay que cuidar la garganta, cuidar la herramienta de trabajo. Acaban 56 minutos del partido, 11 minutos del segundo tiempo. Va a intentar salir de fondo la gente del equipo Deportivo Lara, buscando para que aparezca el jugador Emiliana.
Recordemos que Chirinos abandonó la cancha, lo mismo que Manzano en el conjunto del Deportivo Lara en Bolívar, pero Cocerón todavía no hay variante en este segundo tiempo. Busca la pelota, entregando para que va a recibir por ese sector para el jugador, era para Palma. Palma con la pelota, el hombre con la casaca 28, entregó el balón en centralizado del fútbol. Entrega para que va a recibir el jugador, era para Rodríguez. Rodríguez con la pelota, Christopher Rodríguez con la casaca número 14, entregando por la banda izquierda para el jugador Pernilla. Pernilla con la pelota, va a insistir para Pernilla, busca el balón, era para que pueda recibir la pelota. Insiste el hombre del conjunto Deportivo Lara. No tiene salida el equipo venezolano y está obligado a jugar del fondo con Luis Curiel, arquero del equipo de Deportivo Lara. En ya 57 minutos del partido, le escuchamos este consejo que es importante en RDC Redacción Deporte. La cabaña es nuestro, es refrescante y natural. La encontrás en supermercados y tiendas de tu barrio. La cabaña es única. Gracias. Acaba de intentar la gente, el conjunto Deportivo Lara, corre por el carril izquierdo, por la banda izquierda, busca, levanta el centro, rechaza de Jarano, complementa, busca el remate potente, el hombre del equipo Deportivo Lara, y va a insistir Bolívar, y corre rápidamente para Bruno Sabio, Sabio con la pelota, tres que atacan, corre por la banda izquierda, intenta pisar la redonda para que pueda recibir para el Francisco da Costa, da Costa con la banda para Bruno Sabio, Sabio con el balón, busca el remate Bruno Sabio, remató el hombre con la casaca número 11, la pelota arriba, sin mayor complicación para el portero del conjunto Deportivo Lara, Luis Curiel, y es por lo tanto saque de fondo que le favorece al representativo local venezolano. Van 58 minutos de partido, lo escuchamos a Marco León en RDC Redacción Deporte. Se pone tenso el partido, muchos errores del equipo local, Bolívar tiene que aprovecharlo. Tiene que aprovechar, y estaba analizando, me parece que tiene ya que hacer algunos cambios en nuestro director técnico Bolívar, ¿no? Particularmente del sector derecho, ¿no? Donde se ve mucha debilidad en la defensa y también en el ataque. Tendrían que ordenarse un poco más. Tenés razón Marco León. Y tiene una banca de suplente del equipo de Bolívar interesante, ¿eh? Pero todavía Carlos Antonio Sago sigue apostando por los jugadores que ha incluido desde el arranque el primer tiempo y que lo decíamos nosotros, gana 3-2, pero no ha mostrado solidez en la última línea. Acá quita la pelota la gente de Bolívar entre la cancha. Le comete falta al jugador del conjunto de Bolívar, era para Alberto Guitián, quitó la pelota rápidamente el equipo llanero, entrega por la banda izquierda, va a correr por ese sector para que pueda recibir el hombre con la casa 28, nos referimos a Palma, insiste Palma con la pelota, va a entregar y ataca, corre por ese carril, por ese sector del jugador Roja con la pelota, pase para Palma, insiste para Palma, busca la pelota la gente del equipo Deportivo Lara, entregando para Cabreca Urbina con la pelota, busca, levanta el centro, Urbina, primero aparece el defensor, rebotó en el jugador Sagredo, la pelota no se va, sigue para Urbina con la pelota, entregando por el sector derecho, lo hace para Diego Meleán para Urbina, se equivocó, Meleán entrega la pelota para Urbina, lateral defensivo que le corresponde al conjunto de Bolívar en 59 minutos, casi 60 minutos del partido. Habría que agradecer de que el equipo venezolano está cometiendo muchas fallas adelante, ¿no? Seguramente por su desesperación de querer empatar el partido, están errando, por ejemplo, este último juego que hicieron. Y pues esperemos que Bolívar asente su juego, ¿no? La gente también está diciendo, Julio, Marco, que Bolívar debe aprovechar, dice, ojalá que no se quede dormido y reaccione. Siempre nos pasa esto a los equipos bolivianos, dice, bueno, pese a eso, fuerza Bolivia, dice. Acaba de intentar, busca el Deportivo Lara con la pelota, entregando para que pueda recibir para acá, para Palma. Palma con la pelota, lo hace para Urbina. Este entrega para Rodríguez busca el perfil, va a intentar remate, remata potente, la pelota salió rasante fuera de la cancha. Mientras tanto que Francisco da Costa pide, por supuesto, mayor marca, pide marca, Francisco da Costa con tarjeta amarilla, amonestado en el equipo de Bolívar, el hombre con la casaca número 19, autor de dos goles en esta Copa Libertadores, en el arranque de esta Copa Libertadores para el equipo de Bolívar. Hay que pedir un poco de calma a da Costa, porque en un inicio del partido parece que este jugador, cuando no está logrando hacer un buen juego, empieza a cometer fallas, ¿no? El árbitro también está permitiendo juegos fuertes, no está sacando tarjetas amarillas y parece que va a empezar. Acaba de intentar, corre la pelota, entregando, primero quiere burlarlo para Bejarano, quitó la pelota Bejarano, entrega para que pueda salir rápidamente la gente de Bolívar, dejando para Torino Melgar. Melgar para Sabio, Sabio con la pelota, marcó el primer tanto, marcó el empate transitorio para el equipo de Bolívar. Pisa la pelota Sabio,
entregando para el capitán, para Diego Bejarano. Bejarano va a entregar para que pueda recibir para el jugador Sagredo. Sagredo lo hace por la banda izquierda para la proyección de Roberto Carlos Fernández. Roberto Carlos para el Pato Rodríguez. Se equivocó el Pato, ¿eh? Se equivocó el Pato Rodríguez. Punteó la pelota en nombre de Deportivo Lara. Obliga a que Sagredo entregue la pelota para Rubén Cordano. Y va a salir para el medio sector para Alberto Guitián. Guitián con la pelota para Leonel Justiniano. Quiere rearmarse Bolívar y también tiene errores de marca en el último sector. Busca para que aparezca Gabriel Villamil. Está Villamil con la pelota, sigue para Villamil. Villamil con el balón, lo hace para Torino Melgar. Melgar para Leonel Justiniano. Este para que pueda buscar la proyección del jugador Sagredo. Sagredo para Roberto Carlos Fernández. Corre por la banda izquierda, toca la pelota. Bolívar quiere ser preciso con el balón. No es ofensivo, no es profundo en su accionar. Busca para Sagredo. Sagredo con la pelota, entregando para que aparezca, pueda correr hasta ese sector para el Pato Rodríguez. Intenta el Patito, ataca a la gente de Bolívar. Quitó bien firme la defensa en el caso. Era Christopher Rodríguez. Y sale la contra el Deportivo Lara. Sale la contra el conjunto venezolano. Busca la pelota. Empujón. Aplica la ventaja el árbitro paraguayo. Entrega para que pueda recibir por ese sector. Busca la pelota el conjunto Deportivo Lara. En la marca estaba Sagredo. Insiste para que pueda recibir a través el jugador Moreno. Moreno con la pelota. Buscando para que pueda recibir. Anticipó. Y se va a la contra. 62 minutos del partido. Lo escuchamos. Esto que es importante en RDC Redacción Deporte. RDC Redacción Deportes. Somos una multimedia. Estamos en Facebook, Twitter, TikTok, radio, Instagram, impreso RDC. Somos RDC Deportes. Así es, ya sabe, muy pronto nuevamente está en las calles el impreso de RDC Redacción Deportes. Mientras tanto, el árbitro, el director técnico Jorge Durán, nervioso, ¿eh? Deportivo Lara está arrancando con pie izquierdo del campeonato Copa Libertadores. Lo contrario ocurre con Bolívar. Bolívar arrancó el torneo de la división profesional ganando 7-0 a Blooming. Está ganando el visitante ante el Deportivo Lara. Busca el balón. Entrega la pelota para que pueda recibir a gente del equipo de Deportivo Lara. Tiro libre que le favorece al conjunto venezolano. Va a intentar buscar el balón. Levanta el centro. El cabezazo. Lindo centro. El cabezazo de Rodríguez Christopher. Mejor la respuesta del portero Rubén Cordano. Buena llegada, buena aproximación del equipo venezolano, Marco. Muy bien la salida del arquero bolivarista y pues ha sido un lance de que los defensores no han logrado interceptar, ¿no? Sí. Sí, hasta el momento para mí la figura del partido es el arquero de Bolívar, dice Cordano. Ustedes no sé qué opinan y también alguna sugerencia de los cambios que debería tener Bolívar. Bueno, y tiene razón, ¿no? Tiene razón con el tema de la observación que hace con relación a Rubén Cordano. Va a ingresar el número 24 en Deportivo Lara. Dos variantes más se vienen y en Bolívar no hay modificaciones. Hasta ahora Bolívar no hay. Hasta ahora Bolívar no hay cambio, no hay modificación en el equipo de Bolívar. ¿Quiénes creerían que deberían hacer cambio? A ver lo que pasa. A ver, uno observa, por ejemplo, en lo que corresponde la alineación que ha presentado a Bolívar. Y la verdad, debería apostar a hacer un recambio, pero más que en el tema ofensivo, me preocupa a mí el tema de la marca, ¿no? El tema de la marca en la última línea. Para ver cómo replanteás ante un equipo que está siendo bastante exigente, ¿no? Otro Rodríguez y se va el número 11, Moreno. Johan Moreno se va con la casaca número 11, ingresa el 24, Rodríguez. Tercera variante en el equipo del conjunto venezolano. Ingresó el 29, nos referimos a Reyes y se retiró Castillo. Bueno. Gracias. Estamos a la espera de conocer modificación del equipo de Bolívar. ¿Cuáles son las variantes que puede realizar el director técnico Carlos Antonio Sago? Cuatro cambios realizó el equipo local contra ni uno que ha realizado el equipo de Bolívar. La verdad, Bolívar está jugando un buen partido, ¿no? Pero con algunos reajustes que tendría que hacer en mitad de cancha, sobre todo de marca, Marco, y también en la última línea, ¿no? Exactamente. Parece que el técnico les ha pedido un poquito de pausa, ¿no? En unos minutos estaban acelerados, no había orden, y pues lo único que provocaban era la fatiga. Entonces, Bolívar está esperando atrás para hacer un contraataque, ¿no? Esperemos de que Bolívar no permita ser empatados, ¿no? Así es, acaba de intentar buscar la pelota. Entregaba, aparecía por ejemplo Palma. Palma en el equipo de Deportivo Lara buscando para Rodríguez, al recién ingresado para Palma. Palma con la pelota, le metió a la cancha, insiste la gente, el cuadro de Deportivo Lara.
entregando por el último sector, va a correr por derecha para que va a recibir el jugador Rojas, insiste Rojas, Rojas con la pelota, ataca al Deportivo Lara. Deportivo Lara, que recordemos, está perdiendo en condición de local ante Bolívar por 3 tantos contra 5 goles en el arranque de los equipos bolivianos en ese torneo a nivel internacional 2022. Busca la pelota para Urbina. Urbina con el balón, toca para, entrega para Rodríguez. Este del costado por izquierda para que pueda recibir para Pernía. Pernía con la pelota, la hace para que pueda estar interceptada para Christopher Rodríguez. Busca la pelota, va a intentar, busca el perfil, ataca el conjunto Deportivo Lara, busca el remate. Le pegó mala. Un remate que le faltó dirección a la gente del equipo Deportivo Lara. Remató el jugador número 27, Rodríguez. ¿Cómo perdonó el Deportivo Lara? Mira, perdón. Sí. Va a ingresar Miranda con la 22 y Granel con la casaca número 6. Bueno, ya era tiempo, ¿no? De que haya cambios, porque se nota de que los jugadores ya están cansados. Es por eso que disminuyeron su juego, ¿no? Mira, se va Francisco da Costa. Ingresa Granel. Granel, que habitualmente un hombre de marca, ¿no? En la mitad de la cancha, un hombre de marca mixto. Parece que el técnico quiere defender el resultado. Así es. O se va, fue Tonino Melgar. Melgar se fue, ¿no? Claro, lo que pasa es que entregó, perdón, corregimos. Ingresó Granel por Melgar e ingresa Bruno Miranda en reemplazo de Francisco da Costa. Esas son las modificaciones. Sí, el segundo y tercero lo hizo Francisco da Costa, ha marcado 2 goles. Entonces... metieron jugadores frescos, un delantero por delantero y pues defensa por defensa, ¿no? O sea que parece que quiere mantener el mismo sistema de juego, ¿no? Así es. Va a intentar la gente del equipo de Deportivo Lara, que pasa los minutos y se está dando una derrota del equipo venezolano en condición de local. Busca la pelota, le escucha Alejandra Chimba. A Sergio Álvarez dice: saludos, querido Julio, soy el hijo de Manuel Álvarez. Claro, nuestro gran, pero gran amigo, recordadísimo por todos, Manuel Álvarez Cabrera, me recuerdo. Sergio, este chico jugó fútbol de salón, estuvo en la selección cruceña, jugó también en Blooming, estuvo en la primera división. Hoy está en los estudios, dedicado, así que saludo para él, para la mamá, para su hermana, para toda la familia Álvarez, que siempre, por supuesto, recibíamos el apoyo importante cuando hacíamos dupla, me recuerdo, en Radio Continental con Manuel Álvarez Cabrera. Sí, hace ya su... Contamos, dando nuestros primeros pininos en el mundo radial. Acá está frente a la pelota Granel. Tiro libre que le corresponde al equipo de Bolívar. Va a dejar Granel para que pueda restar con la pelota. Busca el balón. Entrega, levanta el centro. Rechaza la defensa del conjunto de Deportivo Lara. Busca para Rodríguez, Rodríguez para Urbina. Urbina con la pelota, ataca a la gente el cuadro de Deportivo Lara. Busca el balón en la mitad de la cancha para que pueda recibir a Gédera para Rodríguez, número 24. Toca para Rodríguez, Rodríguez para Urbina, sigue para Rodríguez. Rodríguez es participativo con la pelota, entregando para que pueda pasar el gol Segovia. Insiste Segovia con el balón, buscando para que pueda estar por esa para el sector izquierdo para Pernía. Pernía con la pelota, la hace para el jugador. Insiste por ese sector, por esa zona para Palma. Palma con la pelota, va el enganche hacia adentro, busca la pelota. Primero aparece Granel, quita la pelota a media porque aparece el jugador Bruno Sabio. Insiste para Palma. Palma con la pelota, primero bien quita la pelota la gente del cuadro de Bolívar. Otra vez, van 70 minutos de partido. Escuchamos estos consejos que son importantes en RDC Redacción Deporte. La cabaña es nuestro, es refrescante y natural. La encontrás en supermercados y tiendas de tu barrio. La cabaña es única. Acaba de intentar buscar la pelota el medio sector. Intenta el Deportivo Lara buscar algún espacio, en un resquicio en el último sector del equipo de Bolívar para buscar el empate. Entrega para Palma con la pelota. Está Palma, que lleva el dorsal número 28. Es para Manuel Palma. Insiste con el balón. Entrega base cortito. Y puede llegar el tercer tanto del empate. Acá intenta esta mano. Había prácticamente la pelota. Está en posición ilícita el hombre del equipo Deportivo Lara. Simplemente le tira una sonrisa de oreja a oreja al venezolano. Pero se salva Bolívar de que el árbitro, el asistente, haya cobrado prácticamente una posición ilícita. De lo contrario, casi llega el empate para el conjunto local. Exactamente, ¿no? El técnico venezolano se dio cuenta de que la defensa ya está extenuada y pues reforzaron su delantera, ¿no? Los venezolanos están con ganas de empatar. Acaba de intentar buscar la pelota. Entrega para que pueda recibir, salir de fondo el cuadro de Deportivo Lara. Deportivo Lara en la mitad de la cancha para que pueda recibir para Segovia. Está Segovia con la pelota entregando para que aparezca el jugador del conjunto Deportivo Lara.
corre, busca la proyección para que esté por ahí el jugador Palma, que lleva la 28, insiste para Palma, entregó mal Palma porque la pelota prácticamente le rebotó al número 7, era el jugador Rojas, busca el balón, ataca al Deportivo Lara, corre por el carril derecho, la marca está por esa zona para Roberto Carlos Fernández, prefiere ser la persona, el hombre del Deportivo Lara, era para Urbina, Urbina con la pelota, busca, levanta el centro, rebotó en el nombre de Bolívar y estiró de esquina, córner. Córner que le corresponde al conjunto de Deportivo Lara cuando hay un cruce de palabra entre Leonel Justiniano y el representante de Deportivo Lara. Le reclama simplemente que había supuestamente, aparentemente, una mano del hombre del equipo de Bolívar. Lo cierto sí es que el compromiso marca hasta ahora la victoria para el equipo de Bolívar. Bolívar derrota en 72 minutos, derrota por 3 tantos contra 2 a Deportivo Lara en el estadio de Barinas, donde ahí jugó Bolivia por las eliminatorias rumbo a Qatar y perdió, recordemos, frente a Venezuela por 4 tantos contra 1. En 20 minutos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Exacto. Esperemos que no se hagan empatar y mejore el rendimiento bolivarista. Exacto, acaba de intentar para Segovia. Segovia con la pelota, entrega por el carril derecho izquierdo para que pueda estar para el jugador Palma. Palma con la pelota y 2 en la marca. Triunfó el de Bolívar, triunfó el capitán Diego Bejarano. El pase cortito para que pueda recicularse. Se complica en salida Bolívar. Otra vez el balón está en posición de la pelota para el equipo local. Entrega para el portero, no se quiere complicar para Luis Curiel, arquero que lleva la casaca número 25 al Deportivo Lara. Curiel con la pelota, va a entregar por la banda izquierda para que pueda estar el jugador Palma. Está Palma con el balón, entrega la mitad de la cancha, medio sector para Rodríguez, era para Segovia, que lleva la casaca número 6 y se equivocó. Acaba de intentar el equipo de Bolívar, corre para Bruno Savio, está Savio con la pelota, va a insistir para Bruno, primero estaba en la marca el hombre del equipo Deportivo Lara. Triunfó a medias el conjunto venezolano. Sigue para Bruno Savio, hace rebotar. Toca en Bruno Savio y por lo tanto el lateral. Lateral defensivo que le favorece al equipo de Deportivo Lara en 73 minutos del partido. Escuchamos estos consejos en RDC Redacción Deporte. Consultorio Dental Rosas Saravia. Tu sonrisa es nuestra prioridad. Estamos ubicados en la avenida Tres Pasos al Frente, número 4115, entre Cuarto y Quinto Anillo. Las doctoras Caterine Saravia y Carola Rosas te esperan para darte la solución a tu sonrisa. Consultorio Dental Rosas Saravia. Teléfono 355-89063 y el 778-35010. Acá en el torneo de acción está muy sentido el jugador del cuadro de Bolívar. Se agarra, se sujeta a la rodilla derecha. Vamos a ver qué es lo que puede ocurrir en esa jugada. Aparece en escena, es el hombre del equipo de Volcán. Lo que pasa es que hay un forcejeo entre el jugador número 13, Pernía, en contra de Bruno Savio. Y es Bruno Savio que termina prácticamente sufriendo un golpe. Se sujeta, se tira al terreno de juego. Van 74 minutos del partido. El compromiso sigue siendo una victoria para el equipo de Bolívar, que derrota por 3 tantos contra 2 en condición de visitar. Yo creo que esta lesión, que probablemente afecte a la fortaleza del jugador, es pues por el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Lamentablemente han tenido momentos en mucho correteo, con desorden, y les llegó la fatiga, y la fatiga lesiones. Esperemos de que el jugador bolivarista no esté lesionado, ¿no? Y hay que decirlo también, ¿no? Los jugadores venezolanos están comenzando a patear a los... Claro, lo que pasa es que en esa última jugada, ¿no? Bruno Savio busca la pelota, también aparece el defensor del equipo Deportivo Lara forcejeando, termina prácticamente de alguna manera golpeando al hombre de Bolívar. El árbitro no cobra la falta, más al contrario, dice que hay un lateral que le favorecía al conjunto de Deportivo Lara. Se va a reactivar el fútbol, van 75 minutos del partido, restan simplemente 15 minutos para que termine el encuentro, el primero de Bolívar en torneo internacional de Copa Libertadores. Es la primera fase de este torneo a nivel sudamericano y está ganando visitante. La próxima semana jugará a Oringa, le digo, pero se va a jugar la próxima semana, será en el estadio Hernando Siles de la Ciudad Paz. A Oringa le confirmo cuándo prácticamente se va a jugar los partidos de Copa Libertadores, partido de Copa Libertadores 2022. Repetimos, con una modalidad diferente, ¿no? Por ejemplo, ayer hubieron partidos importantísimos en el arranque de esta Copa Libertadores. El equipo Torque, el conjunto City Torque de Uruguay, empató 1-1 frente al Barcelona de Ecuador. Está ganando el conjunto de Bolívar 3-2 al Deportivo Lara.
César Vallejo jugaba al equipo de Olimpia de Paraguay, hoy a las 20 horas con 30 minutos. Y la próxima semana, mire, el próximo miércoles 16 de febrero a las 18 horas con 15 minutos jugará Bolívar ante Deportivo Lara en el estadio Hernando Siles de la Ciudad de Paz, la próxima semana. Entonces estábamos ahí respondiendo también a la gente que está preguntando cuándo es el próximo partido de Bolívar. La próxima semana recibe en el estadio Hernando Siles de La Paz, ¿no? Mientras también aprovechamos de mandar saludos, Julio, a toda la gente que está pegadita de las redes sociales de RDC Deportes. Saludos también hasta Samaipata, Julio, Marco, nos están escuchando también, nos están viendo y preguntan también si vamos a estar con todos los partidos de la Copa Libertadores de los equipos bolivianos. Bueno, luego tenemos, ni bien termine el compromiso, escuchando una nota importante, se la enviamos a Michael Pérez el audio de la situación de Blooming. Blooming, que recordemos, ayer amanecía con una noticia importante. Va a ingresar el jugador Lima con la casilla número 26 en el equipo de Bolívar. Te decía que recibe una noticia importante en el sentido de que ya está prácticamente la posibilidad de habilitar a todos sus jugadores. Se va Leonel Jutiendo con la casaca 23, ingresa el 26 Lima. Julio, entonces es decir que con Blooming para el próximo partido ya va a contar con sus jugadores profesionales. No, ¿correcto? Eso es lo que le iba a comentar. El detalle está en que, bueno, primero de que esa había amanecido con esa noticia, ya como la resolución de Barros, Rafa Barros, que ya prácticamente había levantado la demanda ante FIFA. Pero resulta que cerca o pasado el mediodía se filtró la información de que había una sanción de FIFA donde prácticamente le prohíbe a Blooming habilitar durante los próximos 6 meses jugadores para el campeonato. Lo raro y extraño es que esa sanción debió aplicarse desde el año pasado, desde mayo del año pasado hasta diciembre. Es decir, el año pasado en el segundo semestre. La pregunta es, ¿por qué no se cumplió esa sanción? ¿Por qué no se informó? O si se informó, claro, ¿por qué lo de Blooming se hicieron lo del otro viernes, creyendo que nadie podía haber destapado esta situación y que por ahí FIFA iba a creer que ya se había cumplido la norma? Blooming pagó lo acordado, pero pagó a destiempo. Pagó cuando ya se había emitido por parte de FIFA una sanción. Ahora los abogados están buscando cómo subsanar esta situación para que Blooming pueda de alguna manera tener la posibilidad de reforzar o habilitar a sus jugadores que pretendían ocuparlo en esta temporada 2022. Así es, y también los hinchas de Blooming hacen, por supuesto, su manifestación, su bronca, su enojo, también su impotencia. Dice, todo se ha hecho un relajo, como diríamos, una patasca, ¿no? Porque en su momento debido no se hizo nada. Y bueno, esperemos que los abogados puedan hacer algo para que el fútbol en Blooming se pueda retomar y vivamos una fiesta, dice Mauricio Clausen, creo que es apellida, pero bueno, eso estaba comentando, que todo se ha hecho una patasca y que qué mal que no se hizo nada en su debido momento, Julio. Ahí está también la hinchada de Blooming, que bueno, tiene mucha impotencia, sin duda alguna, por toda la situación que está abarcando y viviendo el club Blooming. Mira, hay una comunicación, lo que había llegado a Blooming, dice, se considera al club Blooming responsable de no cumplir en su totalidad con la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA con fecha 10 de julio del 2020, del año pasado, estamos hablando. 2020, dos años hace dos. Así es, correcto. Se prohíbe al club efectuar transferencias tanto en el ámbito nacional como también en el ámbito internacional por un periodo de inscripción a partir del siguiente periodo de la inscripción a contar desde la notificación de la presente decisión. Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, que emita este comunicado. Nos deja mal como bolivianos, ¿no? Porque mira, imagínate, hace dos años atrás que ya se viene con este tema y no puede ser que hasta la fecha recién haya salido a la luz pública, digamos, ¿no? Porque la gente y también la hinchada no sabía lo que sucedía. O se quería tapar el sol con un dedo, y ahora ya sale a la luz, y bueno, sucede lo que estaba pasando hoy en Blooming, también pone mal a nuestro fútbol, por supuesto, y ahí también la gente dice, solo en Bolivia suceden estas cosas. Bueno, entonces esa es la situación que se plantea. Otra información también que tiene que ver es que renunció, recordemos, Adrián Monge renunció como director de competencia de la Federación Boliviana de Fútbol, sería el nuevo director ejecutivo
de la Asociación de Fútbol de La Paz. Son las modificaciones de los cambios que se están dando. Repetimos, en nuestro fútbol nacional. Va a intentar buscar la pelota la gente del cuadro de Deportivo Lara. Tiro libre, vamos ya, 81 minutos. Nos metemos nuevamente el partido en Copa Libertadores. Restan 9 minutos para que termine reglamentariamente hablando el partido. Está el hombre que lleva el dorsal ahí. Está preocupado, el número 27 era para Rodríguez. Está frente a la pelota. Fueron solamente dos hombres en barrera con luego el portero Rubén Cordano. Tiro libre que le favorece al conjunto de Deportivo Lara. Deportivo Lara que busca el empate. Y queda un solo hombre en el cuadro de Bolívar. Colocado se va. Va a ingresar el número 3. Vamos a ver quién se trata. Ingresa el número 3, Anzola. Y se va Christopher Rodríguez, el número 14. El asistente es una mujer, ¿no? Si no me equivoco, Julio. El cuarto árbitro. Así es. Se va Christopher Rodríguez. Ingresa Anzola. Número 3. La modificación que realiza el Deportivo Lara. Acá quita la pelota. Corre rápidamente por sector izquierdo. Sector defensivo. La gente de Bolívar. Busca el balón para Sagredo. Sagredo con la pelota. Entrega y sale prácticamente para Bruno Miranda. Ataca el cuadro de Bolívar. 3 que ataca. 2 que defiende. Puede llegar el tercer tanto. El cuarto tanto. Busca, intenta, remata. ¡Gol! ¡Gol! Está adelantado. Estaba adelantado. Estaba adelantado. Dice el asistente que corre prácticamente por el sector de preferencia, si se puede denominar, y correctamente, pero creo que está habilitado a, creo que muy, pero muy dudosa la definición del asistente que cobra en definitiva posición adelantada, posición ilícita del hombre de Bolívar. No era posición adelantada, ¿no? Pues, yo creo que Leisman se adelantó en levantar la bandera, era un gol legítimo. Acaba de intentar, 83 minutos del partido. Ataca a la gente del equipo de Bolívar. Bueno, casi ya el cuarto tanto. Buena definición de Bruno Miranda, pero para el asistente, el árbitro de compromiso estaba en posición ilícita. Está sentido el hombre del equipo de Bolívar. Ahí observamos que es Roberto Carlos Fernández. Se va a recuperar lentamente el hombre de Bolívar. Busca la pelota en la última línea, gente del cuadro Deportivo Lara. Entregando para que esté para el jugador Rojas. Rojas para con la pelota, entregando para que pueda recibir para Palma. Palma con el balón, va a intentar rearmarse el Deportivo Lara, van 83, casi 84 minutos del partido. Recta final del encuentro, el último sorbo del encuentro, está ganando Bolívar. Está derrotando Bolívar en condición de visitante por 3 tantos contra 2 al Deportivo Lara de Venezuela. En el arranque, la participación de los equipos bolivianos en torneo a nivel internacional. Y viene Ábrego y va a ingresar Rivera. Vamos a ver quién es lo que va a ingresar. Ábrego con la casaca número 7, observamos. Es Moreira, ¿no? Vamos a ver. Primero que va a ingresar Ábrego y se va el número 11, Bruno Sabio. José Herrera con la casaca 13, perdón. José Herrera. Entra modificaciones. Cambios en el equipo de Bolívar. Ingresa Víctor Alonso Ábrego y se va el jugador Bruno Sabio. Se va Bruno Sabio. Entre las modificaciones, repetimos que realiza Carlos Antonio Sago. Y se va prácticamente aplaudido por parte de su compañero Víctor Alonso Ábrego. Modificación, no cambia Carlos Antonio Sago. Es decir, busca ser ofensivo en la recta final del partido para tratar de no sorprenderse y liquidar el partido, Marco. Exactamente, ¿no? Aparentemente los jugadores venezolanos están extenuados y es momento de reforzar la delantera del club Bolívar. Acaba de intentar buscar a la gente del Deportivo Lara. Primero aparece el defensor. Primero aparece Alberto Huitián con la pelota. Empuja el balón. El hombre con la casa número 20 es tiro de esquina. Tiro de esquina que le corresponde al equipo Deportivo Lara, por lo que se puede observar. O va a ser definitiva, saque de fondo. Eso lo va a determinar Ever Aquino, el árbitro paraguayo en este partido. Va a intentar buscando la pelota. Salida de fondo la gente de Bolívar. Está para que aparezca Paul Arano. Rubén Cordado, perdón. Arano, Paul, recordemos que está en el equipo de Blooming y es uno de los jugadores que posiblemente quede afectado y no pueda jugar el primer semestre en Blooming. ¿Eh? ¿Cómo se le viene? Se le puede venir la noche al equipo de Blooming con esta sanción que hay por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Acá busca la pelota, entregando para que pueda recibir la gente del equipo de Bolívar. Busca para Roberto Carlos. Entrega para que pueda llegar. Va a intentar para Bruno Miranda. Busca el remate. Remató rasante, pero muy débil el remate. Para que aparezca el portero Luis Curiel, arquero del Deportivo Lara. Y sale el Deportivo Lara
Ya en esta recta final, 86 minutos de partido, 41 minutos de lo que corresponde el segundo tiempo. Como vemos en esta última jugada del Club Bolívar, están ellos con el objetivo de incrementar el gol, ¿no? Acá, dice, perdón, Miranda. Miranda con la pelota, Bruno, buscó el remate. Remate potente, mejor la respuesta del portero. Luis Curiel, gran aparición del portero venezolano y se va a la contra, buscando para Segovia. Segovia con la pelota, ataca el Deportivo Lara, buscando para Camareca Palma. Busca el balón para Rodríguez, Rodríguez con la pelota, pisa la redonda y se va a apoyar por la banda izquierda para que pueda interceptar por esa zona. El jugador insiste para que esté Rodríguez, este para Palma. Palma con la pelota y falta. Falta fuerte el jugador de Bolívar y va a amonestar con tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para el hombre que lleva la casaca número 15 para Villamil. Amonestado, pintado amarillo, el jugador del equipo de Bolívar. Escuchamos este consejo en RDC Redacción Deporte. La cabaña es nuestro, es refrescante y natural. La encontrás en supermercados y tiendas de tu barrio. La cabaña es única. Acaba ese tiro libre que le corresponde al equipo Deportivo Lara. 87 minutos del partido. Está frente a la pelota el jugador Rodríguez, que lleva el dorsal número 27. Está Rodríguez frente a la pelota. Preocupado Rubén Cordano por dar, por supuesto, la indicación para que no pueda sentir ningún tipo de sorpresa en la última línea. 87 minutos, 42 minutos de segundo tiempo. Busca levante centro los puños de Rubén Cordano. Puñetera pelota, se equivocó en salida Bolívar otra vez. Buscando para Palma. Palma para Rodríguez. Está Rodríguez con la pelota. Va a buscar para Rodríguez. Era para Palma. Rodríguez con la pelota. Ahora sí para Palma. Palma con la pelota. Va a encarar para Palma, busca, levanta el centro, pase cortito, pero no rechaza la defensa del equipo de Bolívar. Busca para Víctor Alonso Ábrego, no logra su cometido y vamos con 43 minutos de lo que corresponde el segundo tiempo, 88 minutos del encuentro, recta final del partido, está ganando Bolívar por 3-2. Todavía no se anuncia cuántos minutos se va a adicionar a este partido. Acaba de intentar, buscando por supuesto la aparición, estamos en la recta final. Recordemos que el torneo de la división profesional de fútbol boliviano se va a desarrollar el próximo viernes. Arranca la segunda fecha, el torneo de la división profesional, con lindos partidos, ¿eh? Lindos encuentros que va a marcar por supuesto la jornada. Oriente frente al equipo de Aurora el viernes a 20 horas, 8 de la noche. El sábado jugará a las 15 horas Olgo Reddy con Royal Party. Luego esta jugada completamos, va a intentar, busca, levante el centro, casi llega el autogol a favor del conjunto de Bolívar. Deseamos Olgo Reddy con Royal Party a las 15 horas el día sábado. A las 17:15 lo hará Wilstermann frente al equipo de Blooming, Nacional de Cochabamba. 19:30 el sábado, Universitario frente al equipo de Nacional Potosí. Estamos hablando de Universitario de Sucre. Real Santiago con Guavirá el domingo a las 3 de la tarde en el Estadio de Real. Bolívar con Lau de Vinto, 15 horas en el Hernando Siles. Real Tomayapo frente al equipo de Independiente Petrolero a las 17:15. Mientras tanto, Atlético Palmaflor ante Stronger, cerrando 19:15 la segunda fecha del torneo de la división profesional del fútbol boliviano. Busca la pelota, entrega a la gente de la mitad de la cancha para Segovia. Insiste Segovia, entregando para Rodríguez, que aparece sin marca por la banda izquierda, entrega para que pueda ser el jugador Palma. Palma con la pelota, ahora entrega para Rodríguez. Va a intentar Rodríguez, Rodríguez para Palma. Cuidado que puede llegar el empate. Intenta, busca, levanta el centro. No logró pegarle. No logró pegar la pelota el hombre venezolano. Marco León casi llega al empate para el Deportivo Lara en la recta final. Para fortuna del Club Bolívar, un error venezolano, ¿no? Y ahora se viene Bolívar a marcar el gol de la tranquilidad. Exacto, para Granel. Granel con la pelota, va a intentar para que pueda estar con ese balón. Se equivocó el Andrés y sale rápidamente la contra. Busca el balón, era para Gabriel Villamil. Entrega para Rodríguez. Rodríguez con la pelota para el jugador Pernía con la pelota. Se van a adicionar, ¿cuántos? 5 minutos. Jugamos, marcamos el tiempo. 90 minutos, marcamos el tiempo en RDC Redacción Deporte. RDC Redacción Deportes. Somos una multimedia. Estamos en Facebook, Twitter, TikTok, Radio, Instagram, Impreso RDC. Somos RDC Deportes. Acaba de intentar, recta final, se van a jugar 5 minutos. Van 90 minutos del partido, 45 minutos, 40 segundos del segundo tiempo. Jugaremos hasta el minuto 50 en este partido, en este segundo tiempo. Bolívar derrota 3-2 al Deportivo Lara. Y la escuchamos a Alejandra Chimba en RDC Deporte. La gente dice, aguante Bolívar, y dice Alex, los 5 minutos más escalofriantes, dice, de la vida. Y bueno, se estaban haciendo ahí la burla de lo que dije, el sol se tapa con un dedo, el dedo se tapa con un sol. Se estaban haciendo la burla ahí. La gente está atenta a lo que está atenta, claro.
Agradecemos por estar en sintonía de RDS Radio Deporte. Acá intenta, busca la pelota la gente del Deportivo Lara jugando para Segovia. Está Segovia con la pelota, va a intentar, corre por el carril derecho, busca la pelota la gente, el cuadro venezolano. Entrega para que pueda recibir, para que busque, levante el centro para Rodríguez. Rodríguez con la pelota, rechazó Bolívar y cuidado que se puede llegar el empate. Buscando para que esté para Palma. Insiste Palma con la pelota, incursionó Palma, pisa dentro del área, busca, levante el centro y el córner. Tiro de esquina que le corresponde al equipo Deportivo Lara. Manojo de nervios en la última línea. Ya el conjunto de Bolívar no busca la forma de cómo prácticamente pedir al árbitro el compromiso que termine el partido. Van 92 minutos del partido, 47 minutos del segundo tiempo. Estamos prácticamente en la recta final, a solamente 3 minutos de los 5 que se adicionaron en este segundo tiempo. Y hay algunos que están prácticamente con alguna molestia, con el caso de Villamil. Está con Villamil. Tiro de gira que le corresponde al Deportivo Lara. Se lo veía ya Villamil un poco cansado, ¿no? Y en este último jugada hizo un gran esfuerzo para evitar el condición. Tiro de esquina. Tiro de esquina que le favorece al equipo del Deportivo Lara. Están prácticamente manojo de nervios. En la última línea busca el cabezazo. El cabezazo del Deportivo Lara. Mejor respuesta de Rubén Cordano. Si Carlos Antonio Sago no trabaja en la zona defensiva, cuidado con el talón de Aquiles de Bolívar a hacer pelota parada. Buscó el centro, el cabezazo. Le puso prácticamente Rubén Cordano el pecho en una jugada complicada, pero qué mal marca Bolívar, ¿ah? ¿Eh? Qué mal marca Bolívar. Toda prácticamente la pelota aérea terminan ganando los venezolanos. Aquí la figura es Cordano, ¿no? Sí. Porque la defensa lamentablemente está dejando pasar los balones y este partido la figura es Cordano. Evidentemente, cuando ya resta menos de 2 minutos, está sentido nuevamente Rubén Cordano, la figura prácticamente, la figura del partido, evidentemente. La figura del partido, estamos recibiendo un mensaje por parte de la gente que está en sintonía de RDC Redacción Deporte. Está frente al balón. ¿Es tiro de portería que va a corresponder al conjunto de Bolívar o tiro de esquina? Tiro de esquina para Deportivo Lara, pero ahí todavía tiene que recuperarse Rubén Cordano. Arquero en esta oportunidad del equipo de Bolívar que termina siendo la figura del compromiso. Estamos ya a menos de un minuto. Van 94 minutos del partido, 49 minutos del segundo tiempo. Y empieza a sentirse un poquito el festejo, el aliento de los hinchas del equipo llanero, del conjunto venezolano, porque su equipo está perdiendo en condición de local. Va a ser saque de fondo. Falta un minuto. Y es tiro de esquina que le corresponde al Deportivo Lara. Está frente a la pelota, autoriza, Aquino busca, levanta el centro, rechaza de cabeza, intenta el cabezazo. Segundo cabezazo, manojo de nervios, nadie puede pegar la pelota en el equipo de Bolívar. El balón se va fuera de cancha, lateral, saque de banda que le corresponde al Deportivo Lara. Va a cerrar el fútbol, van 94 minutos, van 49 minutos, 30 segundos del segundo tiempo. Restan 30 segundos para que termine el partido. De los 5 que adicionó Ever Aquino, el árbitro paraguayo, busca la pelota para Cabreca Palma. Palma para Segovia. Segovia con la pelota. Va a intentar para Segovia. Quiere intentar rearmarse. Busca para Cabreca Rodríguez. Busca el balón. Rodríguez para el portero. Luis Curiel, arquero venezolano. Entrega y quitó la pelota. Y va a la contra Bolívar. Va a la contra Bolívar. Buscó, levantó el centro. Primera pared de Víctor Alonso Ábrego. Víctor Ábrego con la pelota. Busca el balón. Retrocede la pelota. Entregando para que pueda parar para Granel. Granel con la pelota. Insiste para Granel. Granel con el balón, busca apoyarse para que pueda recibir para Jorge Sagredo. Sagredo con la pelota, entregando por lo menos sector, buscando para Roberto Carlos Fernández, siempre a Roberto Carlos. Busca el balón para Granel. Está Granel con la pelota en la mitad de la cancha. Juega tranquilo Bolívar ya, ocultando la pelota. Ya van, superamos los 5 minutos que se adicionó en este segundo tiempo. Busca para Víctor Alonso Ábrego. Falta fuerte en contra el hombre del conjunto de Bolívar. Falta fuerte y tarjeta amarilla. Amonestado Pernia. O Pernia, tarjeta amarilla para el conjunto de Deportivo Lara ante una falta fuerte en contra del hombre con la casaca número 13 del conjunto de Bolívar. Hay una falta fuerte, tiro libre que le corresponde al equipo paseño.
Escuchamos este consejo. Recta final del partido. Consultorio Dental Rosas Sarabia. Tu sonrisa es nuestra prioridad. Estamos ubicados en la avenida Tres Pasos al Frente, número 4115, entre cuarto y quinto anillo. Las doctoras Caterine Sarabia y Carola Rosas te esperan para darte la solución a tu sonrisa. Consultorio Dental Rosas Sarabia. Acaba de intentar jugando para Granel. Granel con la pelota, entregando a la mitad de la cancha. Puede recibir a la gente del equipo de cuando hay final. Final. Final del partido, final del compromiso. Acaba de ganar el equipo de Bolívar en condición de visitante. Final del encuentro por Copa Libertadores de América. Transpiró muchísimo el equipo de Bolívar. Le costó muchísimo, sobre todo el segundo tiempo. Pero una victoria importantísima para el conjunto boliviano. Terminó Bolívar ganando por 3-2. Bruno Savio a los 21 minutos. Luego apareció Francisco Chico da Costa a los 34 y 39 minutos respectivamente. Entre tanto, para el conjunto de Deportivo Lara, recordemos, fueron marcados a través del jugador Ronnie Chirino y Diego Meleán, los tantos para el conjunto, repetimos, del Deportivo Lara. Final del compromiso, Deportivo Lara 2, Bolívar 3, en la Copa Libertadores de América. El resultado se dio, el objetivo era empatar o ganar. Y pues, para fortuna del Club Bolívar, el club boliviano, se gana en un partido, en un gran partido, que pese a no jugar de muy bien, el Club Bolívar aguantó, se esforzó, tuvo errores, pero se está llevando a casa las tres unidades que pues permiten ya dar un gran paso. Evidentemente, el arrancar en el torneo internacional, ganar en condición de visitante siempre es muy, pero muy saludable, mucho más para los equipos bolivianos. Bolívar acaba de derrotar al Deportivo Lara por 3-2 en el marco de la Copa Libertadores América. En la primera ronda, primera fase, repetimos, los goles para el equipo de Bolívar, Bruno Savio, a los 21 minutos del primer tiempo. A los 34 y 39, Francisco da Costa, Chico da Costa, los dos goles para el equipo de Bolívar. Había puesto arriba el marcador para el equipo Deportivo Lara, a través del jugador Ronnie Chirinos, a los 3 minutos del primer tiempo, gol de vestuario. Y luego había marcado Diego Meleán también a los 28 minutos, es decir, en dos oportunidades, estuvo arriba en el marcador el conjunto de Deportivo Lara, el equipo venezolano. Final del partido, Bolívar 3, Deportivo Lara 2, en condición de visitante. Vamos a hacer una breve pausa. No, antes de la pausa te pido, Michael, ¿podemos reproducir la nota y cambiamos un poquito el rumbo de la información? El doctor Omar Dorado fue entrevistado por parte de otro colega de trabajo, Ariel Caparaz Ferrufino, y esto es lo que dice Omar Dorado con relación a la situación al momento que vive el Club Blooming. Se considera al Club Blooming responsable de no cumplir con la totalidad de la decisión de la Comisión Disciplinaria de 10 de julio. Esta. Y se prohíbe al Club Blooming efectuar transferencias tanto en ámbito nacional como internacional por un periodo de inscripción a partir del siguiente periodo a contar desde la notificación con la presente. Y después se nota relacionada con el fallo y habla de que no pueden ni habilitar jugadores de menor edad, o sea, las menores. Ni el primer equipo y categorías inferiores. Que renuncien, venga otra gente, ponga plata y maneje el club, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque la situación del club está con una sanción fuerte. No es un juego esto. ¿Cómo va a recibir casi un cadáver? Blooming es un cadáver. No tenemos jugadores para enfrentar. Vas a hacer un trámite con abogado, mínimo son 10 días. En 10 días tenés dos partidos. ¿Qué va a pasar con Blooming? El fallo es este, es de 2020. Y lo conocía el directorio, el señor Juan Jordán, el señor Peña, Juan Carlos Prado, Fernando Cuellar. ¿Por qué nunca informaron de esto? Esta situación genera esta ejecución de sentencia, la prohibición, que ahora pretenden desvirtuar. Esa era la palabra del doctor Omar Dorado. Estamos despidiendo en TikTok. Gracias, se hace también su despedida nuestro colega de trabajo, Marco León. Hacemos la pausa rapidito, una breve pausa, luego retornamos recta al final de la transmisión. RDC Deportes. Seguinos en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok y Twitch. RDC Deportes a través de Radio Santa Cruz de 19 a 20 horas por la 92.2 FM. Somos Semanario Impreso RDC Deportes. Tu mejor opción. La radio es educación. En 1947, Radio Sutatenza, en Colombia, puso en marcha
una iniciativa que inspiró nuestra historia. El pasado curso READ llevó su formación a más de 120.000 personas. La radio es buena compañía. Celebramos en RED el Día Mundial de la Radio. Es un mensaje de IRFA y de READ, la Red Educativa Internacional a Distancia. Oye, ¿me prestas tu celu para chatearle a Jime? Uh-huh, dale. Listo, gracias. ¿Me lo prestas de nuevo? Bueno.